¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? ¡Hombre! Bienvenido aquí al Bolio, si lo que surja. ¡Placer! Ah, un placer tenerte por aquí. Un placer como siempre. Gracias por Hombre. invitarme. Siempre. No, no, no. Siempre. El placer es mío. No, 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 no. Siempre es buena noticia estar aquí. Hombre, Mientras estemos siempre juntos. estamos Oye, tú, de. que no te veo en el Discord. Oye, ¿y eso? Esto es una vergüenza. Ah, porque no he activado el filtro, claro, para que me veas. Ah. O sea, Bueno, vosotros si me veis, veis a Javi, pero Javi no me ve a yo mí. el tuit lo he publicado, el tuit, ¿verdad? Está. Sí, ¡Oli! vale. Sí, lo has publicado, lo has publicado, lo has publicado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos hablando antes de empezar que después de 89 ¿Estamos hablando programas, de algo? sí, he descubierto cómo hacer que yo pueda escuchar la musiquilla de la intro para intentar meter el bólidos en un momento que no corte la canción. ¿Vale? Porque Claro, yo ahora hasta ahora yo lo soltaba a lo loco, yo le daba, venga, empezar a lo loco. Y ahora ya he medido un poquito el tempo y en el. no sabías cuándo cortabas ahí, ¿no? Claro, a lo mejor está sonando la mejor parte de la canción y esta gente que viene por la intro nos tiene que ver a nosotros. Javier. ¿Tú sabes lo que a mí me hace ilusión? ¿Qué me hace? ¿Qué te hace ilusión? ¡Hombre! ¡Hombre! Madre mía, estamos de enhorabuena los amantes del dinero, ¿eh? En este momento, hostia. Estáis completamente de Oh, enhorabuena. tía, madre mía. A los que les gusta el capitalismo ahora Hostia. mismo, estamos celebrando esta Eso ha sido suscripción. muy egocéntrico porque ha puesto Javi patrocina este espacio. Es como vamos a ver. Hostia. Es un poco egocéntrico, la Javi, verdad. con tal de no hacer nada por el espacio, lo va a patrocinar por lo menos, ¿no? Está Exacto, ya bien. digo, ya tiro la toalla, ¿no? Está bien, está El bien, está bien. TikTok. El TikTok, ahí está. Ahí arriba está el TikTok. Eso es. Ahí arriba está. Mira, Prime ni una Tier 1. Te achaca Supersonic. Te achaca el rata. Yo estoy suscrito con No, Tier 1, pero al canal de Javi. no como Ojo, tú que se te olvida la suscripción automática. Qué grande. No, pero, o sea, mira, el otro día lo preguntaban, ¿vale? ¿Pero por qué pusiste la del Tier 1 Te fuera lo. el mes pasado? Porque gastaste el Prime en No, otro, ¿no? Me hace dijiste. unos cuantos meses. No, pero te explico. Vale. Realmente. O sea, esto lo voy a decir, ¿vale? No, no lo toméis a mal. A mí me gustan tanto las suscripciones con Prime como con Tier 1, ¿eh? Me la pela. Pero es verdad que. Si queréis apoyar a alguien, a algún creador, siempre con el tier 1 se te renueva sola. Quiero decir, no te tienes ni que acordar. Entonces, bueno, oye, si tienes Ya. algún tal, a lo A mejor ver, es como la sí que ventaja que entiendo veo. que si te digo una cosa, si quieres, o sea, si apoyas a un creador siempre, Ya, lo ves todos los obviamente meses. Ya. lo ves con mucha regularidad. Sí, eso No, es. me refiero a poco que lo sigas, yo contigo me pasa, ¿no? En cuanto se me olvida, a lo mejor veo un anuncio y digo, ah, coño. Ah, coño. ¿Sabes? El del bólidos, el otro del Claro, claro, bólidos. claro. No, 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 me refiero. Joder, claro, que te das cuenta si realmente lo estás Sí, viendo. sí, sí, sí. Sí, pero bueno, que es como la única ventaja que veo, ¿no? Para alguien que a lo mejor, yo qué Sí, no, no, sé. claro, de nuevo pero yo entiendo que también la gente no quiera. Por eso, si te das cuenta, por eso hacen también. O sea, hay una manera que es pagar como un año entero, ¿no? Que es el nivel 3, ¿no es? Sí, el nivel 3 pagas como en el. Pero luego también se puede suscribir todos los meses con tier 2 o 3. No, Ya, no lo sí, entiendo pero muy yo en bien, no sé realidad. cómo va. Yo entiendo el point, de Oye, se verdad. le escucha muy bajo a Javi. Agarro un poco. Yo lo Sí, bueno, veo. ya. Yo No, esperaba pero. menos de No, tu en parte. serio, Siempre te gusta lo veo como tener un siempre, por ¿eh? 5. Lo veo como siempre. A ver, habla Javi ahora. A ver, hablo ahora. Hablo ahora. Estás como siempre, ¿eh? Estoy perfecto, o sea, es imposible estar mejor. No, 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 o sea. no, no me estoy escuchando en realidad, o sea, La reconozco. barra amarilla está bien, ¿eh? O sea, no sé. A lo mejor estás un Sí, pelín no, más no. bajito. Lo acabo de ver en tu directo, estoy bien, estoy bien. Vale. Mira, yo lo Sí, probé sí. ahorras poquito. Pues nada, Super Sonic. Muchas gracias a ti por el apoyo y a todos los que os suscribís, por supuesto. ¡Javi! Dime. ¿Qué tal? Pues parece una semana increíble, ¿no? Hombre. Es como. Creo que es la vez que menos tiempo ha No es. pasado entre un bolio y otro. Ya, sí, es que literalmente ha pasado 3 días, ¿eh? Claro, es que lo hicimos el viernes. Entonces ha sido como Es que lo sábado, hicimos el domingo, viernes. lunes y ya estamos aquí otra vez. Pero ¿y la de cosas que han pasado entre medias, qué? Buah, ¿y lo bien que nos va a pasar en este bolido? Joder, qué Celebrando, por palabras. ejemplo, la suscripción de Marques Plus, que ha dicho toma patrocinio. Ahí está, sí, señor. Más Es verdad patrocinios. que en el. Bo Marcas. o sea, tengo que decir que en el bólidos es uno de los mejores momentos para suscribirse. No lo aprovecha la gente lo suficiente. Porque solo la gracia de poder decir luego en tu casa, hey, he patrocinado el bólidos. ¿He patrocinado el bolido? ¿Sabes? Gratis. Bueno, gratis, Claro, no, la no, gratis, suscripción, no, pero. no. Con el Prime sí, pero bueno. Con el Prime sí, claro, con el Prime sí, Claro. pero sin el Pero Prime que llegas no. y dices, o sea, tú te puedes sacar el frame y cuando Claro. ganemos un ondas, porque está al caer. Sí, no, no. Está al El caer. debate está en las Claro, calles. el debate está en la calle. Está al El caer. debate está en las Tú calles. te sacas el frame y pone tu nombre y patrocina este espacio. Es que ojo, ¿eh? No, no, Es que no, está ojo. rotísimo, ¿eh? Yo creo que la gente no se da cuenta. Gente, suscríbanse. Está roto, está roto, está roto. Ha pasado tan poco entre bolios que ni ha subido a YouTube. No, realmente no subí al anterior. O sea, cuando lo Ni el hicimos. anterior del anterior. Sí, pero ese fue por error mío. Pero este no lo he subido porque es que estaba tan metida la carrera ya que cuando lo Ya, es pusiera a que sí. publicar. Estaba fuera de Ese fue país, por mis ¿no? vacaciones, que se nos fue un poco de fecha, pero bueno, lo hicimos. Lo hicimos, lo Pero hicimos. este va a estar bien. ¿Verdad que Eso sí? es, eso es. En fin, Javier, que me alegra mucho tenerte por aquí un programa más, la verdad. Estás increíble. O sea, cada programa un poquito mejor que el anterior. Yo.
creo que es un honor estar como, como invitado en este programa. Cada semana ves a cada estrella aquí, de repente estoy yo hoy, es increíble. Y hay que hablar de muchas cosas, la verdad. Hay que hablar de muchas cosas, no, poca broma. No, no, poca broma. Lo primero, o sea, ya sabéis que a mí la fórmula no me da igual. Lo que me interesa es lo que pasa fuera de pista. Al final, ayer nadie sabe lo que ha pasado con el juicio de Piastri. Yo es que, o sea, yo lo que más me interesaba era todo esto. Lo del juicio de Piastri. O sea, tú tiras de salseo, ¿no? A mí lo que es la carrera, tío. Yo que sé, la carrera me aburre. Coches dando vueltas uno detrás de otro, tal. Dando vueltas, que si de res abierto, que si no sé qué. Pero, joder, yo lo que quiero es el salseo, tío. Y no se termina de solucionar. Pero bueno, vamos a hacer, si te parece. Lo que tú quieras, tú mandas. Toma por culo. Ábrete el Mario Kart. ¿Te imaginas? No, ¿te imaginas? Ábrete el Mass Effect. Y yo, me cago en... Ya sería buena, ¿eh? O sea, el día que juegues el Mass Effect en directo te tengo que carrilear la primera hora, por lo menos. No, estaría gracioso que si lo juego algún día estés tú al lado. Eso desde luego. Estaría muy bonito. A ver, ahora en serio. Yo creo que lo suyo es que la escaleta de hoy empecemos con Gran Premio de Spa, como tal. Hombre, es lo suyo, ¿no? Claro, o sea, Gran Premio de Bélgica, perdón, que tengo la costumbre a veces de decir. Cuando el nombre del circuito es muy icónico, cometemos el error de decir Gran Premio y el nombre del circuito. A mí me pasa a veces, ¿eh? Gran Premio de Bélgica. No, claro, con Francia me pasa Gran Premio de Francia, no Gran Premio de Paul Ricard, porque a quién le importa el Paul Ricard. Claro. Pero con circuitos como Spa o tal, sí que a veces Gran Premio de Spa. Sí, me sale como Gran Premio. Y no, sí, obviamente no. Es cierto. Pero es Gran Premio de Bélgica, porque al final es el país. Muchas gracias, persona, y por darle la suba a Julio, que lleva Julio sin pagar una suscripción. Desde que, o sea, es acojonante lo de Julio. O sea, Julio es el hombre del canal, vale. Viviendo el cuento, ¿no? O sea, ha estado muchos meses del tío que más mensajes pone en el chat, pero no ha soltado un euro y creo que no ha habido mes que no esté suscrito. Siempre se ha regalado a alguien. Es acojonante lo de Julio. Ah, pero no es Super Sonic siempre, ¿no? Digo, no será siempre. Super Sonic está siendo últimamente el que más. Yo creo que el que más le ha regalado. Es un grande, tío. No, la mejor persona, vaya. ¡Le he regalado 6 meses! ¡Que le ha regalado una! ¡Le ha regalado suscripción de 6 meses! Vamos a ver, yo lo he leído y he dicho. Adiós, yo no lo he leído. Pero pensaba que era como que era su sexto mes, porque como has dicho que le regalaba. Claro, yo entendí eso yo también. Pero la madre que te parió Super Sonic. Bueno, pues nada. Medio año, tú. 6 meses, o sea, sin la broma de que Julio no paga. Luego ya volveremos. A seguir gorroneando, ¿no? Vale, que te parió Super Sonic, muchísimas gracias. A mí me financian, dice, qué grande, tío. Madre mía, qué grande. Y mira, Alejandro también echando el Prime. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, Alejandro. Bolíos días a todos. Bolíos días a todos. El que no os echó el Prime, Javier, fue... Yo sí, así que estoy a salvo. Tú echaste el Prime, es verdad, tú has echado el Prime. Pero el que no ha echado el Prime sobre el desarrollo del coche es Ferrari, ¿eh? O sea, vamos a empezar andando la carrera. Vale, sí. Lectura amplia, Javier. Yo creo que a Ferrari en esta carrera no se le puede criticar nada de lo que pasó dentro del circuito. Lo que hay que criticarle es por qué no ha evolucionado el coche. Pero no se podía hacer más. No, yo estoy de acuerdo, sí, justamente lo decía también el propio domingo, ¿no? Digo, tío, hoy precisamente que no había más, ojalá que hubiesen gestionado así todas las carreras. Es que parece que funcionan mejor cuando no hay presión. La carrera está perdida, vamos ya. Claro, sí. La carrera está perdida, pues vamos a hacerlo normal. Es que parece un poco eso. Sí, claro. No, Ferrari, realmente, no hubo más. O sea, no había dónde sacar más. De hecho, el podio era una pelea que tenían que ganar con Russell y no era fácil, ¿eh? O sea, no, el Mercedes de Russell iba muy rápido. Yo creo que Ferrari fue inteligente. En una carrera, ahora hablamos, ¿no? Del dominio de Red Bull y de Verstappen. Pero en una carrera en la que no se podía ganar, creo que estuvieron bien al darse cuenta de que no se podía ganar, no se podía ni pelear por el segundo puesto y el rival era George Russell. O sea, creo que... Correcto. O sea, es duro, ¿eh? Es duro decir que el mismo equipo que hizo un doblete en la primera carrera del año y que parecía que Leclerc tenía ganado el Mundial en abril... Ahora de repente tiene que conformarse con rascar un podio, ¿vale? O sea, esto es duro y es una crítica a Maranello, pero no a... Yo creo que también no va a ser siempre así, ¿eh? O sea, creo que habrá carreras donde Ferrari esté un poco mejor. Pero es que la cosa... O sea, quiero decir, hasta en esta temporada... Pero es que yo creo que a partir de ahora va a estar siempre a merced de la diferencia. La diferencia ha sido muy grande, Javier. Ya, lo sé. Es que mira, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? De las cosas que más me preocupan. O sea, quiero decir... ¿Qué cosas te conmueven? Bueno, la primera, que aquí no haya una suscripción cada 10 segundos, una cosa que me preocupa. Pero ya, aparte... Eso te conmueve, sí, no, eso no me deja dormir por la noche. Pero aparte, lo que me preocupa un poco, tío, y ahora hablamos, ¿no? De Ferrari y de ritmo, puramente ritmo. Me preocupa un poco que Leclerc... Es que estaba viendo la estadística, ¿eh? No soy muchas veces de mirar esto porque tampoco me gusta sobreleer las carreras. Pero Leclerc solo fue en 5 vueltas más rápido que Carlos Sainz. ¿Qué significa esto? No estoy hablando de que Leclerc sea mejor que Carlos Sainz. No voy por ahí. Leclerc que estrenaba motor. Yo que te dije.
Verstappen. No, ya, Javier, pero Verstappen estrena el motor. Y mira si se notó. Ya, pero eso es justamente lo que yo te quería decir. No te va a marcar la diferencia del motor. Si tú lo haces bien y el motor está bien, te va a acompañar. Pero si tú no estás bien o tú no estás tan bien y el motor está, es que da igual. Es que vas a ser tú el que marque la diferencia. Y si lo haces tú bien, el motor te va a acompañar, seguro. Mira Ocon también. Ocon lo hizo genial y el motor la acompañó. El motor no te va a hacer una carrera solo. Eso es lo que yo te quería decir. A mí es que la diferencia me parece muy preocupante en este circuito. O sea, yo entiendo. Es cierto que Leclerc llevaba tráfico, ¿eh? Pero vamos, sí, es verdad que tráfico, Carlos hizo un carrerón con un motor no nuevo. Es correcto. Yo lo creo. No, yo no hablo ni del resultado de Leclerc, ¿eh? O sea, a mí de hecho que Leclerc al final terminara quinto, bueno, sexto, con luego hablaremos de la maniobra, ¿no? Pero que terminara quinto me parece el mejor resultado posible. O sea, no critico el resultado de Leclerc, critico el ritmo. Creo que no. Sí, ¿no? Que no se comió a Carlos por vuelta, ¿no? Claro, o sea, yo es que creo que debería haber. No sé, es verdad que, claro, con la primera vuelta, o sea, con lo del tear-off, que también es mala suerte, que encima el de Verstappen le caiga en el disco de freno, pero bueno. Ya, lo de Verstappen es una risa ese. Es de puta risa. Pero lo que me preocupa es que, aunque lo que llevamos de temporada hemos visto carreras en las que Red Bull está un poquito más fuerte, o Ferrari un poquito más fuerte, o había unas diferencias tal, aquí es que me ha parecido una diferencia a nivel 2020. No. Lo de ayer fue lo que hacía mucho, que, bueno, mucho. Hacía tiempo que no veíamos, que sí. Era un coche, pero clarísimamente por encima del resto. Y eso no lo veíamos desde Mercedes. Ahí está. O sea, lo de ayer fue una carrera a lo 2020 con Checo haciendo de Bottas y Verstappen haciendo de Hamilton. Totalmente. O sea, eso es lo que me preocupa, ¿eh? No, claro que creo que, por ejemplo, en Zandvoort. Es que, claro, si no hubiera sido tanta la diferencia, yo en Zandvoort te digo, aquí en Zandvoort gana Ferrari. Porque es verdad que es un circuito que parece que está más pensado para Ferrari, ahora, mucha carga aerodinámica, que parece sí. Parece que ahora lo máximo que aspira es a poder, a lo mejor, disputarle, ¿no? Yo ahora mismo, si son capaces de quedar delante de Checo alguno de los dos, me parece un éxito. O sea, lo digo en serio y me duele porque es que es un ejercicio tan grande. Sí, es difícil. O sea, es verdad que estuvo muy por encima de Red Bull. Y sí, mala pinta, la verdad, pero vamos. También la parte buena es que el campeonato realmente está perdido. O sea, que... No, sí, el campeonato está perdido, pero joder. Ya, no, pero hombre. Ya. Joder, pelea hasta el final, por lo menos, ¿no? Yo que sé, intenta. No, todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo Ferrari lo que tiene que hacer es olvidarse del coche y centrarse en 2023. No, pero. ¿En 2023? ¿Ahora? Sí. ¿Qué tienes que hacer? O sea, yo creo que. ¿Tienes suficiente... que hacer? ¿Quedar segundo en constructores? No, tiene suficiente ventaja. O sea, yo creo que... El... ¿Suficiente ventaja? ¿Con Mercedes? 70 puntos. ¿Pero qué dices? Y de media son más rápidos. Sí, Mercedes sí, con un coche mucho peor ha estado a punto de adelantarle. Ahora está cerca, ahora está en par, a la par. Y Hamilton no corrió el otro día. Bueno, corrió, pero ya sabemos lo que pasa. Ahora hablamos por de la de... De hecho, tenemos que hablar de eso también, sí. Siendo yo muy de Lewis. Siendo nosotros muy de Lewis, tenemos que... Joder, siendo muchísimo de Lewis. No sé, yo espero que de verdad haya sido algo anecdótico, que la temperatura de pista. Yo creo y tal... que va un poco por ahí. Yo no digo que Ferrari de repente vaya a ser otra vez la de Bahrein, pero yo creo que esta diferencia no va a ser la que veamos el resto del año. Yo creo que volveremos un poco a algo parecido a las últimas carreras, que a lo mejor Red Bull está un poco mejor, puede ser. Pero es que esto ha sido un abuso. A mí ha sido una carrera que me ha dado un poco de miedo, ¿eh? Y ojo que no le quiero quitar ningún mérito a Verstappen. Y si quieres, hablamos ya de no. Red Bull. O sea, quiero decir, yo creo que Carlos Sainz. No podía haberlo hecho mejor, sinceramente. No, Carlos, de sus mejores carreras. Bueno, de la línea a la que viene en realidad, sí, pero sí. Sí. O sea, que decir, al final salir desde la pole, no nos olvidemos que era algo anecdótico, ¿vale? Es decir, no era una pole. No era una pole, aunque salió desde la pole. Por cierto, Javi, pequeño off topic. A mí las poles. Para mí la pole es de Verstappen. Para ti la pole es de Verstappen. Me refiero. En el palmarés ha contado para Leclerc, ¿vale? Yo pensaba que no. Para Sainz, perdón. Yo pensaba que no. Que esa pole contaba para Verstappen. Porque además es que se lleva la ruedecita. Yo no sé para quién cuenta. Para Sainz, vale. Cuenta pero para Sainz. Para mí no es. Para mí la pole es de Verstappen, sí. O sea, quiero decir, creo que hay una diferencia entre saber que vas a sancionar después de la sesión y aún así conseguir el mejor tiempo y salir desde la pole. O sea, quiero decir, el que sale de la pole es Carlos Sainz, ok, pero el más rápido el sábado fue Verstappen. Y creo que sí, eso no, se debe respetar, aunque sea a nivel de palmarés. Pero está contado como pole para... Es la típica cosa que... Mira, ahora dicen que alguna casa de apuestas por ahí no la contó para Sainz. Pues yo reclamaría. O sea, quiero decir, es que es una mierda. Es que ni la propia Fórmula 1 lo sabe. Porque creo que la CIA dijo una cosa de Fórmula 1 otra. ¿A quién le dieron el neumático ese? ¿A Verstappen? O sea, Verstappen fue como primero. Entonces la pole es de Verstappen. Claro, pero que... O sea, una cosa es que salga primero y otra cosa es la pole. Y uno me decía en un comentario... Muchas gracias, Goncol, por la sub con Prime.
Y por decirnos que somos guapísimos, que es verdad. Una cosa es una carrera, porque uno me puso de ejemplo, no, bueno, pero cuando Vettel en Canadá 2018 con Hamilton, que me acuerdo del comentario, creo que no le contesté, por cierto, si me está viendo, que tome esto como respuesta. Cuando Vettel en Canadá 2018 pasa por línea de meta primero, pero pierde la victoria con Hamilton porque tenía sanción de 5 segundos, el ganador fue Hamilton. No es lo mismo, estamos hablando de una carrera. En una carrera, el tiempo final que haces es el que te marca la posición, pero aquí estamos hablando de una sesión de clasificación. Y aunque tú tengas una sanción posterior, ojo, no una descalificación. Si a Verstappen lo hubieran descalificado realmente... por algo, sí que creo que le tienen que quitar la pole. Es que la sanción realmente no se aplica sobre la propia Q3. O sea, se aplica una vez terminada la clasificación para la posición de salida, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí es está. Lo que va justo después de la clasificación, sí, claro, es que coincide. No sé, no me parece lo mismo exactamente, ¿eh? Pero bueno, entiendo que pueda haber... Para mí la pole es de Verstappen, lo que pasa es que, bueno, eso vale. Es. Eso es. Al final, lo más sencillo es como tengo yo en la porra Fons Mulera, que es el piloto más rápido en la clase. El piloto más rápido del sábado, sí, totalmente. Ya está. Ese es el nombre que le pusieron a lo de la sprint, ¿no? ¿Cómo era? La Speed King Award el año pasado. No, pero ahora sí que ha cambiado, que la pole position es el del viernes para esas carreras. Y el sábado es el ganador de la carrera sprint, que tiene ya más sentido. Vale, vale, está bien. Pero bueno, muchas gracias Nacho por el Prime, por esos 7 mesazos. Ya lo de que Lance Stroll se llama Lance Strollovich es una de mis cosas favoritas, vaya. ¿Tú lo sabías esto? Yo esto no lo sabía. Sí, es que creo me que es como de origen ruso el padre o algo así. Pero se llama... ¿En serio? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Creo que es Lawrence, ¿eh? Creo que es Lawrence el que es Lawrence Stroll y el apellido vale, es Strollovich. Vale, vale. Y luego el hijo creo que ya es Stroll solo, ¿eh? Me gustaría confirmarlo, pero bueno, no lo sé. Lawrence Strollovich. Strollovich, sí, creo que es como de origen de por ahí. Sí, sí, muy gracioso. Pero bueno, en fin, esto es un pequeño topic, ¿vale? Sobre la pole y tal. Una cosa es libertad y otra libertinaje, ¿no? Que es una de mis frases favoritas también. Libertinaje. Sí, sí. Yo creo que lo de darle a pole esto a Sainz es libertinaje. Pero bueno, que lo hizo bien. Lo hizo bastante bien Carlos Sainz, no se podía pedir mucho más. Y creo que Leclerc tampoco lo hizo mal, ¿eh? O sea, lo que pasa es que... No. Es que... O sea, lo que pasa es que nada. Es que al final también Carlos ha mejorado durante el año. Sí. Entonces ya no es el principio de año. Es que... Ha cambiado la situación. Yo... Uf, es que no quiero darle un palo a Leclerc, pero se lo voy a dar, me la pela. A ver... No quiero usar lenguaje muy técnico. Sabéis que no me gusta hacerlo en el Bólidos, ¿vale? Pero me cago en la... No, no quiero usar lenguaje muy técnico. Pero Leclerc está empanado. Leclerc está empanado. Está empanado. Cuidado, ¿eh? No, lo digo totalmente en serio. O sea, quiero decir, a Leclerc no se le puede achacar nada en pilotaje o muy pocas cosas. Pero chico, si tú no estás convencido de que vas a conseguir la vuelta rápida y el equipo te está diciendo que pares para conseguir la vuelta rápida, coges al equipo y le dices, no, no paro. ¿Pero que no, tío, que blando? No, que ya va siendo hora de que dime. Con un neumático blando en la última vuelta, ¿cómo vas a pensar que no puedes? Que tenías a Alonso pegado, tío, pero qué necesidad de jugársela por un punto cuando está el campeonato perdido, tío. Que no, hombre, yo creo que no. Yo creo que Verstappen le dices eso y Verstappen te dice con los ojos cerrados que sí, que tires para adelante y que él pasa a Fernando y hace la vuelta rápida. Se la pela. Que no, pero mira, lo que dice Paqui, es injusto decir eso de Charles, él le dijo al equipo de no arriesgarse. ¡Claro, eso es! Él le dice al equipo, no arriesguemos. El equipo le dice, a boxes. Y Leclerc se mete. Tío, que eres el primer piloto de Ferrari, que eres el protegido, que tienes poder de sobra en el equipo para decir, no, me quedo en pista y aseguro esta posición. ¡Hazlo, tío! O sea, yo no estoy diciendo... una cosa. Escucha un momento. Sí, sí, la posición la podía tener. Que él no haga la vuelta rápida, muy bien. Pero el adelantar a Fernando era seguro. Pero que es innecesario, Javier. ¿Y si se te pincha una rueda? ¿Y si le pasa lo que le pasó? ¿Que se coló de velocidad en el pit lane? Es que eso es lo que no puede pasar. Eso es lo pero que eso es un error de Leclerc, eso es un error que no puede pasar. Vale, es un error que no puede pasar. Pero es un riesgo que te puede pasar. Pero es que y era innecesario. Este deporte, hay que correr riesgos en este deporte. ¿Pero para qué? ¿Para un punto que no te sirve de nada? Bueno, si a mí la movida es... Yo creo que lo que le pasa a Leclerc es que no se cree que es el primer piloto de Ferrari. Es que yo creo que Leclerc se piensa que todavía está en la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari y que le debe dar las gracias todos los días a Binotto por dejarle correr. Te lo juro. Te lo juro, no. Lo del sensor es una excusa que no se la cree nadie. O sea, lo del sensor es lo que dijo Binotto después. No, perdona, eso no se lo cree nadie. O sea, que si paró antes en boxes. Ahí sí funcionaba el sensor. Venga, hombre. O sea, lo del sensor se lo inventó Binotto para proteger a Leclerc. Que no pasa nada, que lo entiendo, ¿eh? Como declaración corporativa está bien. Binotto está bien porque, o sea, muchas le critican un montón de cosas, pero cuando le han cagado sus pilotos durante el año, tanto a Carlos como a Leclerc. No, sobre todo con Leclerc. No, hombre, con Carlos también. Con Carlos sí, también, ¿eh? También ha chacado. O sea, cuando al principio de año Australia, sí. le protegió varias veces, le dijo, sí, no, sí, tal, sí. No sé. Sí, sí, sí.
Yo lo del sensor, o sea, quiero decir que el sensor, que sé que lo dijo Binotto, pero que no me lo creo. O sea, quiero decir, el sensor, si se te rompe realmente por lo de la vuelta 1, o sea, la anterior parada que hace Leclerc también se la hubiera comido seguramente la velocidad. O sea, yo no me lo creo, lo siento. A lo mejor es verdad, ¿vale? Y estoy yo pecando desconfiado, pero yo no me lo creo. No, pero en el deporte en el que vivimos, pues no, te entiendo que no te lo creas. Claro, me parece un capote y me parece bien que haga su Binotto, ¿eh? Ojo. Sí, no, está bien, está bien. Que no tiene que salir Binotto a decir, joder, el tarao este entra pasado de. Me no. cago en su puta vida, ¿no te imaginas? Sería increíble. Claro. Sería increíble. Ahora. Claro, claro. Quiero decir, que Binotto no tiene que tratar a Leclerc como Helmut Marko trata a Checo Pérez, ¿vale? Que luego hablaremos de esto. Pero. Ya, exacto. Pero que. Y lo confirmó que en redes, que hombre, no va a desmentir al jefe. A ver, chaval, no va a coger y va a decir al jefe, no, que realmente es cagado a mí. Binotto es un mentiroso, claro. Yo realmente no. Ojo, siento ser tan desconfiado con esto, sabéis que luego soy muy confiado en otras cosas. Yo aquí no me bajan del barco de que esto es una mentira, no, para digo una cosa, es que en este deporte, por desgracia, suele ir bien eso, tío. Sí, pero que no está mal, o sea, que decir que no me parece grave. Ya, pero no, que suele ir bien desconfiado porque es verdad, sí, que hay, claro, mucha milonga. Que está, ya. Pero lo que le achaco a Leclerc sí que es falta de personalidad, tío. Creo que. O falta de seguridad, sí, yo, en sí mismo, o. Es por donde vas, pero también es cierto que desde el coche. Yo te lo dije otro día también, desde el coche, tío, su trabajo es pilotar y. Entiendo que hay veces que digas, pues te falta un poquito de plantarte ahora, ¿no? Y decir, pues yo esto me cago en tu vida. En plan, no lo hago. Quiero decir, Carlos Sainz lo hace teniendo una posición de poder mucho menor en el equipo. ¿Eh? Y él no, y creo que es importante. No, por supuesto. Pero es importante saber hacer eso también para ser campeón del mundo. O sea, evidentemente no es que Leclerc no esté peleando por el mundial este año por no hacer esto, ¿eh? O sea, no es esto. Pero ha perdido puntos, ¿eh? Es un rasgo correcto, característico de un campeón del mundo. El pegarte con tu equipo, no, pero rechazar una orden. Sí. Curiosamente, o sea, esta la tiene Carlos y Leclerc no, es verdad, es así, pero bueno. Es curioso, ¿no? Pero que insisto, que. O sea, que Leclerc, por desgracia, no está en la pelea por el mundial ya prácticamente. No por esto, por otras cosas. Pero creo que le hace falta un poco de... Sí, un poco de rebeldía. Sí, rebeldía. O sea, no es cuestión de todo lo que me diga Binotto hacer lo contrario. No, ¿vale? Pero que hay veces que. Sí, ya. Te entiendo, Sé por dónde vas. Mira la telemetría de F1TV. Hace todo boxes a 81. Fue error de sensor, ninguna mentira. Bueno, no lo sé. No lo sé. Si fue error de sensor de verdad, pues ya está. Pero que me extrañaría. Mira F1TV, como si pudiera yo mirarlo. Eso te digo también. No te metía F1TV, no sé. Que luego, hombre, ojo, ojalá, que si de verdad se puede demostrar o hace todo a 81 tal. No lo sé, me lo puedo creer, ¿vale? Pero permitidme dudar. Sobre todo lo que decía, porque todo está bien en la vuelta, en el box anterior, tendría ese problema. Pero bueno, que da igual. Independientemente de eso, no quiero centrarme en el fallo de conducción del pit lane de Leclerc, ¿no? Sino en... Ese poder de decisión que al final le hizo perder una quinta plaza, tío. Es que al final es querer ganar un punto para perder dos. Con Fernando Alonso, que le vino, no, a Dios a ver. Lo suyo era como mínimo perder ninguno y como máximo ganar uno más. Es que esa era. Claro. Es que no había más. Ahí está. Eso era normal. Y al final, claro, también te digo una cosa. Querer buscar la vuelta rápida cuando sabes que el que te va a adelantar, aunque sea momentáneamente, es Fernando Alonso, es tener ganas de buscar problemas. Porque es que Alonso, claro, sí. En la última vuelta, o sea, Leclerc. Alonso en la curva 1, sí, le intentó dejar el DRS. A eso voy, a eso iba. O sea, es que se fue por la fuera, digo, ¿qué está haciendo? Digo, vale, ya sé lo que está haciendo. Ya lo entiendo. Es que Alonso, no, o sea, Alonso dijo, yo le intento ganar de pista, que al final luego la ganó, ¿no? Claro, es que pero él lo que dijo es, evidentemente ahora con estas ruedas, Leclerc es fácilmente un segundo y medio más rápido que yo, voy a abrirme en la 1, a ver, claro, si él se cuela y yo se devuelvo con DRS en la recta de Kemmel. Pero al final esa tontería, a Leclerc le costó la vuelta rápida. Claro, porque Alonso obviamente dijo, yo voy a pelear la quinta posición aquí. Claro. Decir, no, y de hecho dijeron, no, va a abrir DRS. Sí, ha abierto DRS, pero a costa de perder mucho la curva 1. Lo más importante del sector 1 es la curva 1. Sí, porque tienes que salir con velocidad. Ahí claro, está, entonces... Está... No sé, lo veo arriesgado, ¿no? Con Alonso hacer esas cosas, pero bueno, estuvo gracioso, ¿no? Al final... Pues Ferrari perdió esa posición. Ya digo, no quiero criticar a Leclerc, ¿no? No quiero que parezca que estoy criticando a Leclerc en exceso, pero sí que creo que es importante que se crea lo que es. O sea, no que se crea lo que no es, sino que se crea lo que es el líder. Eso en cualquier deporte. Sí. O sea, yo creo que... Y tiene razones Leclerc para haber perdido confianza este año, en sí mismo. O sea, desde luego. Ya. Pero... Se le vio muy tocado después de lo de Francia, Sí, se le vio tocado. Se le vio muy tocado...
con la gente, o sea, yo escuché comentarios en plan, no, no serás tú un Vettel 2018. Y digo, a ver, Vettel es muy joven, Vettel va a tener, o sea, Leclerc es muy joven, Leclerc va a tener muchas más oportunidades todavía para ganar mundiales, no creo sí. que le hunda. Y no creo que le vaya a hundir. Pero es verdad que se le vio tocado después de eso. No, no, y además que esta carrera es una de las pocas de este año en la que creo que Sainz estuvo completamente mejor que él también. Y independientemente de la posición, ¿eh? O sea, independientemente de la posición. Y no, creo que... de ritmo. Yo en Francia tuve la misma sensación. En Francia dije yo, tengo la sensación de que hoy con Leclerc en pista, igualmente Sainz, saliendo desde arriba, no desde el último, sí. podría haber estado con él. Sí, sí, sí. Pero es que Sainz ha mejorado mucho desde el principio de año. Es que esto sí. es una realidad ya. Sí, sí, no, no. Ahora mismo está mucho más cerca del nivel de hecho, Leclerc. ¿A cuántos puntos está? Ya nada. No sé si está menos claro, de ahora, a 10 o a 13 puntos, quizá, que lo cogieron por el chat, no me acuerdo. Es que yo creo que ya tampoco tendría mucho sentido, que ya las órdenes de equipo, ¿para qué? Es que ya el Mundial está perdido, ¿no? No sé. En este momento, yo soy Carlos y no obedezco ya órdenes de equipo. Quiero decir, ya no tiene sentido, yo voy a por el subcampeonato. Si tú estás tercero y Leclerc viene cuarto y viene más rápido, sí, pues nadie va a decir que no. Sí. Pero que lo mítico de que si están primero y segundo, que también te digo, no tiene ninguna pinta de que eso vaya a pasar. No, no tiene pinta ya, principio no. De año, sí. A principio de año podíamos pensarlo, pero ya, ¿quién piensa ahora que va a estar de repente los dos Ferrari primero y segundo separados del resto? Es que sí, sí, sí. Ya no, no tiene pinta, no tiene pinta. De hecho, aquí está con motor nuevo. Sí, sí, lo comentamos antes, lo del motor nuevo de Leclerc. Y por qué me parece que no es una carrera brillante. Por eso, porque con motor nuevo no terminó. Sí, pero yo por eso justo el otro día cuando terminamos el boleto te decía justo eso, digo, el motor nuevo te da un plus. Pero si tú no acompañas, o sea, la diferencia la vas a marcar tú, no el motor nuevo. Si tú lo haces bien, el motor te va a ayudar a brillar más todavía. Como hizo Ocon, como te he dicho, ¿no? Pero si tú no estás brillante, el motor no te va a sacar de las castañas del fuego. Entonces, creo que el... También es verdad que el Ferrari ya no es lo que era antes, ¿eh? O sea, digo, en el inicio de año, o sea, Ya. Ahora es. A ver qué complicado. Pasa, a ver qué pasa en los carreras que quedan. Es complicado. Pero bueno, y hablando de liderar carreras y tal, Verstappen podía haber ganado esta carrera saliendo de pit lane. Verstappen podría haber ganado, sí. Sí, sí, no, totalmente. O sea, es que fue en la vuelta 18 ya estaba líder. Encima, y es que no había nada. Claro, o sea, él primero, nosotros cuando hicimos el bólido, yo contaba con que iba a salir no el 14, sino el 20. ¿Te acuerdas que yo te dije que ganaba igual? Creo que te dije yo, gana igual Verstappen. Sí, sí, no, tú decías que, claro, claro, pero yo pensaba que iba a salir pues 19º o 20º, ¿no? Porque Leclerc iban a, no contaba con que iba a haber tanta sanción. Pero es que no me esperaba una superioridad tan grande de Red Bull, tío. Y además, encima, inicia la carrera y en la vuelta no sé qué, hay un safety car que encima lo compacta todo cuando él ya estaba octavo. Es que encima eso también... Es que se ha juntado todo para que... Todo lo que le podía salir bien, le salió bien también, ¿no? Tuvo los pequeños golpes de suerte y tal. Pero es que es muy bueno. No, pero da la sensación de que hubiese ganado igualmente, sin safety car, sin nada. Sí, o sea, sí. Hubiera llegado igual arriba. Y esto, claro, cada vez que decimos que Verstappen lo hace ultra bien... ¡Uy, cuidado! No, se viene. O sea, quiero decir... ¡Se viene! La funada. No, ni funada ni hostias. O sea, ojo que aquí yo puedo comprar lo del motor y tal, lo que queráis, perfecto. Pero, joder, checo, me cago en Dios, tío. No, o sea, que... No, es así, tío. O sea... No saben ustedes que es muy marco, ¿no? Es que siendo tan mexicano, ¿qué esperábamos, no? Como... Siendo yo muy de... ¿no? Claro. Como diría Helmut Marko, es que claro, como viene de un país con filtro sepia, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Está completamente borracho, tío. No, pero es verdad. Ahora la hablamos, flojita, ¿eh? Es que ya desde la salida, que yo... O sea, ojo, no voy a decir ahora que sepa yo predecir el futuro, ni muchísimo menos, ¿vale? Creo que queda más que demostrar una que me lleváis siguiendo un tiempo. Pero la salida, tío, lo que cruzó el coche. O sea, ¿viste cómo salió con el coche? Que estaba completamente cerrado. Sí, 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 sí. O sea, su intención, claramente, sí, apuntar a Carlos Sainz. De hecho, pero de tanto enfilarlo, le adelantaron los Mercedes. ¿En qué posición se colocó? Porque le adelantó quinto, Alonso y los Mercedes. Claro. Sí, sí, sí. Los Mercedes, exacto. O sea, perdió esa posición. Que luego la recuperaría por el accidente de Alonso y. Claro, ese es el tema. Checo Pérez hubiese perdido mucho más de no ser porque Hamilton y Fernando, ya tú sabes. Sí, sí, sí. Bailecito. Ahora hablamos, del accidente. Ahora hablamos de eso, claro. Pero, joder, creo que es una. Es decepcionante, tío. O sea, yo creo que. Sí. Volvemos a lo de 2020. Checo, es que yo, Checo, este no quiero año, que se botas, tío. Checo este año ha ido de claramente de más a menos. Es totalmente lo de Carlos al revés. Es que... Lo que pasa es que a Checo no le ves... Checo no dice que esté incómodo ahora con el coche, que es una cosa que claramente se veía que Carlos sí estaba al principio, que no paraba de hacer errores. Yo a Checo le veo hacer carreras normal, pero simplemente lejos. No sé si es que Verstappen... No, él sí que ha comentado alguna vez Checo lo de que no, que el coche se ha hecho más para Max, se está evolucionando para pero Max. Pero al principio de año no parecía. No, que es como que las evoluciones del coche son las que están. Ah, y vale. Yo me lo creo. Y es verdad que... Es mucho más cómodo, cierto. Sí, y es verdad que cuesta creer que en circuitos de principio de año, más complejos probablemente que estos, Checo estuviera por delante o pegadísimo, y ahora no, o sea que...
evidentemente ha podido haber algo de... Hay un cambio de coche. Hay un cambio de coche. Pero, ¿hasta qué punto tú no puedes personalizarte un setup? Quiero decir, hasta claro, que... Es que mucho que el coche vaya hacia Verstappen, con el paso de las carreras tú como mínimo tendrías que mejorar un poco. Es que parece lo, es que es lo contrario, es que va peor. Claro, algo podría... Yo cada vez lo veo más lejos. Algo... Y si era Max el que no estaba del todo cómodo de inicio de año ni iba al 100%, bueno, da igual. Eso cine... también. O sea, quiero decir, es el mismo caso, pero con distinto porcentaje. Claro, es lo mismo, solo que la... Claro. 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 Pero es que yo tampoco creo que el 100% de Max sea meterle un segundo en la clasificación a su compañero al 100% también. Quiero decir... El año pasado, ¿qué ocurría? No, es que, a ver, yo creo que ahora estamos en el peor punto, en el que Max está como un animal y Checo claro, está... Claro, o sea, yo es que no me creo que Checo esté... tan lejos, si los dos no, están sí. cómodos con el coche, no los hay dos al 100% no hay un segundo de diferencia, no lo claro, veo. Ahí está, es que es demasiada, entonces sí que me no, creo no. que algo le están tocando a Checo en el coche que no he terminado de convencer y que tiene que tragar con ello, porque Checo no es que sea segundo piloto, es que es casi tercer piloto, o sea, lo de Checo lo de Checo el sábado en clasificación es de traca, Javier. Sí, ya, o sea, y bueno, y en carrera porque llevaba ese cohete, porque si no sí. si Ferrari llega a estar un poco más cerca de Bull o Mercedes, sí. es que pierde el podio, con Verstappen abusando. Sí. O sea, es grave realmente. Que Red Bull no tuviera ni la vergüenza de darle un DRS en Kennel. Ya, tío, ya. Con Verstappen salido de boxes. Con neumáticos, no, qué maldad. Como lo que hizo Leclerc con Sainz, tío. O sea, claro. Que no tienen ni que gastar motor, que es pegar un acelerón en la subida de Rus y ya está. Que no te vas a joder el motor para el resto del año con eso, tío. Y no, Verstappen, a falta de dos minutos, es se baja del coche, tío. ¿Te acuerdas que en el bolido último te dije yo... A Red Bull la veo capaz de hacer cualquier cosa como para que Verstappen durante la carrera evolucionase mal. En plan, ¿qué hace falta? A Pérez le tiran piedras, ¿sabes? Para que pase Verstappen. Eso, literalmente, fue lo que vimos en clasificación, tío. O sea, no le costaba nada sacar a Verstappen claro, a dar un rebufo. Es que, joder. Yo cuando escuché lo de componentes de motor y digo, no me lo puedo creer. Para dar una recta. Claro, es que Red Bull tiró esa pola a la basura. Quiero decir... Claramente eran más rápidos que Ferrari. Claramente. Y Checo Pérez, mucho más rápido que a nada que hubiera tenido un poquito rebufo, le gana a Carlos Sainz esa pole. ¿A cuánto se quedó al final? No me acuerdo. Tengo que reconocer que no me acuerdo ahora mismo cuánto se quedó. Pero que. Mira. Pero si hubiera hecho los intentos, tío. No sé. Esa pole, sí, bueno, entre comillas, ya me entendéis, ¿no? Sí, bueno, sí, te entendemos, sí. En fin. No sé, creo que el trato de Red Bull a Checo Pérez creo que es contraproducente. Quiero decir. Sí, no, lo podía haber conseguido. Sí, coño, podía haber estado. O al menos, tío, el detalle de intentarlo. Es que es ni intentarlo. El detalle de intentarlo que no falte, claro. Claro. Luego metido en la excusa de que si hay segundo a lo mejor. Sí, claro. Está todo el mundo peleándose por ser segundo normalmente en Fórmula 1. En fin. Que luego, mira, es que hablando de Ferrari otra vez, un pelín. Es que Ferrari hasta eso lo había pensado bien. Porque sacar a Carlos Sainz con blandos. Era la estrategia correcta para que se alejaran la recta de Kemmel claro. en la primera vuelta y mantuviera el... Claro, si no, Ferrari estuvo bien. ¿Qué Ferrari estuvo bien? Coño, Ferrari se maneja mejor sin presión, sí que ya lo hemos dicho. Sí, no, pero... Iba a lo cobarde, sabe que iban a perder y bueno. Claro, es que exacto, cuando saben que tienen que ganar porque tienen coche para hacerlo, es como se les anula la mente. Sí. Pero cuando saben que lo normal es perder, es como, vamos, somos Jesucristo. El meme del perro chico, sí, totalmente, cuando totalmente. Tienes coche y cuando tienes una mierda, ¿no? Pues exactamente. Totalmente, el equipo de estrategia de Ferrari. En fin, sacó a Leclerc con blando nuevo. Sí, es que a mí también me parecía buena estrategia Leclerc con blando nuevo. Lo que pasa es que le pasó lo que le pasó del tiro-off de Verstappen y tuvo que cambiar. Pero no era mala estrategia salir con blandos desde atrás, vale, para adelantar. Verstappen salió con blandos desde atrás. Claro. O sea, me pareció la inteligente. Y luego nos alargó más que los medios. El resto, bueno, es que lo de Verstappen no tiene ningún sentido. ¿Vale? Sí que cuando tú vas bien, cuando el coche va bien, cuando todo va bien. Sí. Verstappen sale con blandos y se la pela, ¿no? Porque hice lo de la quali de lo blando nuevo. Sí, bueno, ahí se equivocó Ferrari. Ahí se equivocó. Perdona, quería que decías la carrera. Ya. O sea, yo también que decía la carrera. Sí, pero bueno, eso es un error que ellos saben que... O sea, es un error que es bastante absurdo. Pero que al menos no es que están intentando hacer una cosa. Es que son conscientes de que se han dado cuenta de que se han equivocado. O sea, que es bastante ridículo, sí, pero... Sí, que no es que diga, mierda, creíamos que esto era lo correcto. No, se han equivocado porque ya está, se han equivocado. Pero es verdad, es bastante ridículo. Pero bueno, en fin. Fuera ya de Ferrari y Red Bull, también salieron otros cuantos coches a correr. Y creo que hay que hablar de la frase y el accidente. Siendo yo muy de Luis. Siendo nosotros muy de Luis, probablemente. Siendo nosotros muy de Luis. El programa más de Luis que hay en el. ¿En internet? En internet. Sí, eso no. El programa más de Luis. A ver. En la salida, Alonso se pone segundo. Porque Checo Pérez sale como el culo, ¿vale? Y llegamos al final de la recta de Kemmel. Lewis Hamilton.
que no era su primera carrera en Fórmula 1, precisamente. No, no era la primera. No era la primera. Vale. Hubo un momento, lo pareció un poco, ¿eh? Lewis Hamilton se tira por el exterior. Y claro, en una curva donde el exterior, o sea, que es como una chicane, y primero hay un exterior y luego un interior. Claro. Lógico, para adelantar, es que cuando te tiras en la primera por exterior, vaya rápido a buscar el interior de la siguiente para ganarle la posición a otro piloto. Correcto. Hamilton decidió que vamos a cerrar un exterior. Sí, no, la maniobra yo creo que no tiene mucho debate. La maniobra es bastante clara. Quiero decir, es indiscutible. Es indiscutible. La maniobra no tiene mucho debate, en realidad. O sea, de hecho, no es una ultracafrada, ¿vale? No es un gesto de asesino. Es, no, es más pero, tonto pero, que. Es más tonto. O sea, quiero decir, es un gesto pero, más pero tonto que está, malo. Sí. Pero fue un poco de, tío, Luis, que hay un piloto en el interior. O sea, quiero decir, literalmente Fernando estaba pisando el piano entero y no había más metros al interior. Y Hamilton, no sé por qué, o se pensaba que habría levantado a Alonso, qué sé yo. Sabía que iba a entrar como que el Mercedes era Dios y que... Sí, o que, Alonso se iba a levantar el pie, tal. Pero, tío, es... Primero, no saber a quién estás intentando adelantar, que sabes que Alonso te va a mantener el paralelo aunque vaya con un Williams. Correcto. O sea... Correcto. Y segundo, tío, que no le puedes cerrar, coño. Claro, te lo esperas, como dice por aquí Machaca, te lo esperas de un Stroll. O sea, yo que haga esos Stroll, digo, pues ya está. Sí, tío. Claro. Tal, pero tío, Botas. Luis Hamilton, es que es tal. Yo creo que un poco pasa lo de que Hamilton sí. Está acostumbrado a adelantar coches con otro ritmo. Creería que la alfombra iban a colocarla, ¿no? La alfombra roja. Y no. Y no, se levantó el coche, se destrozó él, por suerte. Es decir, por suerte no, pues el español. Es decir, en este caso, el piloto responsable de la acción es el castigado. Claro. O sea, ya está, por suerte es él que abandona, rompe el coche. De hecho, están mirando ahora, están investigando. Igual tiene que cambiar piezas, porque parece que el motor sufrió bastante y tendría sentido, porque la hostia es... O sea, la hostia de altura es importante. Pero bueno, que abandonó él. Y Alonso sí que creo que algún toque se le tuvo que quedar en el coche. O sea, yo creo que alguna décima por vuelta perdió. Tío, es que le fue un tortazo, que sí. Digo, a ver, hay algo, a ver que no... O sea, puntos de aerodinámica perdió seguro. Pero... Que no le impidió correr, evidentemente no, corrió bien, pero seguro que yo pensé, ya está. Yo pensé, cuando vi el tortazo, digo, se acabó la carrera. Lo del Alpine es increíble, ¿eh? El mismo coche que se rompe con un rocecito ahí de la rueda ya de Schumacher o qué tal. Aquí, mismo la con lo de Mick, total, sí. O el año pasado con un envoltorio sándwich, ahora ¡pam! Venga, échame otro Mercedes encima, no hay miedo. ¡Que venga Russell! otra ración, ¿no? Que sin problema. ¡Que venga Russell lo aguanto, ahora! Lo aguanto todo. Claro, tenía la aeronca, sí, o sea, yo creo que... Unos cuantos puntos de aerodinámica perdió y... Y no, a ver, que está claro. Pero por suerte le dio para correr, que es lo importante. Sí, eso es lo importante, desde luego. Fue otra carrera con el auto tocado y tal. Y me pasó un carrerón de Alonso, vaya. Teniendo, sí, fue un carrerón, Sí. Ahora, vamos a hablar de la calentada. Creo que en la calentada hay parte de calentada, calentada y parte de guardadita. Quiero decir, queremos mucho a Fernando Alonso. Yo quiero muchísimo a Fernando Alonso y me reí mucho con la frase. Pero hay rencor. O sea, hay rencor. La primera parte del mensaje es: estoy caliente, porque me acaban de dar un golpe. Y es totalmente entendible. La segunda parte del mensaje es: me llevo guardando esto un tiempo y estaba deseando que pasara. La segunda parte del mensaje que no pasa nada, caliente, Fons. La segunda parte sigo estando caliente, no se va a enfriar. No, claro, creo que es calentada. Pero es calentada con rencor. Pero es que, pero es que vamos a ver. Es que mira, Hamilton dijo en rueda de prensa que fue lo que a mí me molestó. Porque además que me duele pensar que piense eso, que sé que no lo piensa porque lo sabe. Dijo, ahora sé lo que piensa de mí, dijo Hamilton. Nah, eso está equivocado, Hamilton, estoy de acuerdo. Y es que él sabe que es mentira porque yo he escuchado a estos dos chuparse la polla entre ellos en rueda de prensa. Sí, pero sí, un sí. Montón de veces además, sí, diciendo sí, sí. Que el otro ha sido el piloto más talentoso que se ha encontrado en su carrera. Sí. O top, ¿sabes? Entonces yo sé... O sea, me duele escuchar a Hamilton decir eso, porque sabe que eso no es así. Sabe que yo creo que fue parte de seguir el juego y de intentar un poco tal. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo no creo que Fernando Alonso piense que Hamilton es un mal piloto. Vale, es una calentada en lo que... ¿Y a ti qué te pasa a veces en las calentadas? Que sueltas algo que a lo mejor no querías decir porque sabes que le va a herir al otro, sí, ¿no? Claro. Y yo creo que... No te pasa en un coche, te pasa parado discutiendo con, yo qué sé, con tu amigo. Y le sueltas algo y dices, coño, perdona. No. Y no lo estás... O sea, no lo piensas, sabes que le duele, pero no lo pensabas. O sea, lo querías decir... Claro, con tu amigo, con tu pareja, con tal, a veces que pasa, ¿no? Que te calientas y dices, pues voy a hacerle daño y luego te arrepientes. O sea, yo creo que... Claro, no estás pensando y sueltas algo que sabes que le... Pero cuando lo piensas al segundo dices, coño, perdona, no te quería decir eso, ¿sabes? Y la manera más fácil de atacar a Hamilton es con esto que nadie lo había hecho públicamente, ¿no? O sea, quizás nadie lo había soltado públicamente tan claro. Es que ¿quién va a tener los cojones de hacer eso? Que no tiene sentido. O sea, quiero decir, si Hamilton le hace esto a Tsunoda y Tsunoda responde esto... Sería como, Yuki, bájate unos tonos. Claro.
el único que podría responderle de esa manera, pues el propio Fernando, que es el que está casi a su nivel de... No hemos leído el mensaje. Pues si acaso alguien no sabe de qué estamos hablando, no, coño. Ah, claro, claro. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, bueno, pero por si acaso, dame un segundo que lo busco, que lo tengo yo en... Vale, vale, ponlo, sí. En Twitter. De hecho, lo puedo poner en pantalla. Lo puedo poner en pantalla. Incluso, Javier, ¿qué te parece? Pero no va a salir Jean-Philippe. No va a salir Jean-Philippe. No es tan gracioso este directo. Va a ser menos gracioso, la verdad. Va a ser menos gracioso. No sale Jean-Philippe, tío. Jean-Philippe. Madre mía, Jean-Philippe. A ver, bolido subiendo. Hostia, yo no salgo aquí. No. Bueno, a ver, en el Discord te perdí. ¡Ey! Ya estoy. Estoy. Vale, vale, sí, han muerto. ¿He muerto en el Discord? No, ahora ha vuelto. Ah, vale. Han muerto en los dos sitios a la vez, pero. Espera. Jean-Philippe. Aquí. Vale. Pues acaso alguien no leyó, este es el mensaje, ¿vale? Yeah, what an idiot, closing the door from the outside. I mean, we had a mega start, but this guy only knows how to drive and starting first. ¿Vale? Esto, a diferencia de lo que mucha gente entendió, no es un puto negro me la ha liado, ¿vale? Porque también he visto gente que se ha vuelto muy loca. Con madre mía, Alonso, bueno, tal lo que ha dicho. El team LH, parte del team LH, claro, madre mía. Es decir, un poco, no ha dicho eso, ¿vale? Qué rancio. Lo que dice es que vaya idiota cerrando por el exterior y que este tío solo sabe conducir cuando empieza primero, ¿vale? A ver, yo creo que es eso. Es ir a hacer daño, es calentada. Te gusta más o menos una calentada. Y yo creo que en el caso al revés, si hubiera sido al revés, Alonso cerrándole así a Hamilton, igual lo que escuchamos es, ¿dónde vas con 40 años? O sea, iría a hacer daño al revés. Algo así sería. Probablemente. This guy se cree que tiene 20. Claro. Sí, algo así diría. Go to the geriatric, man. Pues quién sabe, ¿no? sí, ahora, no, me dan ganas un poco, de que hay un accidente entre los dos otra vez, que tenga la culpa Alonso y a ver qué dice Hamilton, ¿sabes? Como que sea todo el año así. No, por favor. Sería algo así, yo creo, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Ojalá, tío, ojalá. This guy, guys, que ya me lo imagino. Claro. Eso. Sería increíble. Ese sería bastante, bastante gracioso. De todas maneras, es increíble que se le ocurra esto a 300 km por hora. Bueno, concretamente se le ocurra menos, ¿eh? Porque al final es saliendo del accidente, pero bueno, sí. Pero más que el otro, sí, es el estar, o sea, en el coche. Yo creo que todos sabemos que si es Stroll el que le cierra así a Fernando Alonso, no responde eso. Pero siendo... Bueno, le hemos visto decir cosas peores. O sea, este porque es Hamilton y es una frase concreta para Lewis. Pero claro, yo he escuchado decir, estos chicos no saben conducir, ¿eh? En plan, en el 2018. Sí, fue cuando le sacaron Sirotkin y... Esta gente no sabe conducir, decía, o algo sí, así, no sé. Que a ver, es peor, casi. Fue en Austin 2018, puede ser, me quiero... Austin, exacto. Me suena, ¿no? Exacto. Que le sacó Sirotkin o algo así. Que claro, él salía atrás porque el McLaren daba lo para lo que daba y se encontraba la gentuza del momento. O Baku, claro. 18, no, pero en Baku. No, en Austin yo recuerdo una radio de esas. Fue en más sitios, ¿eh? No, es que Fernando, claro, en aquella época. Y Singapur 2017, me acuerdo que se puso segundo en la salida o tercero, que hizo un salidón tal. Aparentemente sea de las mejores salidas de la carrera deportiva, Alonso. Lo que pasa es que le sacaron la copa. Sí. Pero la salida fue increíble. Y esa carrera podría haber terminado, bueno. En fin. Sí, porque no era una carrera más de chasis y tal. Mejor bueno, no recordarlo. No nos hagamos daño. No. No nos hagamos daño. Y que bueno, aún así, ¿eh? Yo creo que Alonso no podría haber conseguido más de un quinto puesto. Quizá. No. Bélgica no. Yo me ilusioné un poco en el sentido de que quién sabe si el coche sin daños podría haber hecho algo más contra Russell. No creo. Mercedes, tío. Mercedes estaba muy bien en carrera. Pero bueno, que yo creo que ya... como mucho habría recortado segundos. No creo que hubiera podido ganar la. Claro, la es que al final. Mercedes, a principio de año igual sí, pero ya es que ahora es otro Mercedes, tío. Sí. Ahora es otra cosa. Pero bueno, que muy bien, cuarto equipo al pin. De hecho, mira. Muy bien Alpine. O sea, quiero decir, creo que es la carrera más perfecta de Alpine en muchísimo tiempo. Sí. Bueno, a ver, Alpine es que en general... No, pero ni un fallo, ni de piloto, bueno, ni de coche, ni estrategia, ni de fiabilidad. O sea, voy a eso. En ese sentido sí. No. La Alpine más sólida en mucho tiempo, vaya. Sí. ¿Te imaginas que una empiezan a ser sólidas hasta final de año? Bueno, no pensemos. Bueno, no, hasta final de año me vale. Sí, luego ya no, ¿no? Luego ya no. Y Ocon, para mí hizo la mejor carrera del año. O como hizo un carrerón, sí. Te lo puse antes de ejemplo, justamente, con el motor y tal. Se marcó dos dobles adelantamientos. Yo vi uno, el de Gasly, no sé quién, que es buenísimo, la verdad. Vettel. Está el de la bus stop y el de la recta de Kemmel. El de la bus stop. Yo vi el de la recta de Kemmel. El de la bus stop no, creo que no lo vi. Pues se lo hace a Ricciardo y a Latifi, me parece que es. Y es acojonante. En el inicio, ¿no? Por fuera también. No, por mitad de carrera, por ahí. Ah, Latifi, mitad de carrera. Sí, o sea, de estar de que había parado él y Latifi iba un poco delante. Ah, vale. Y le hace a Latifi y Ricciardo un exterior en la bus stop que... Por fuera. O sea, se está hablando mucho del otro. No sé cuál es más bonito, ¿eh? ¿Del otro cuál? Ah, vale, del de Kemmel.
Claro, el otro es la red de Kemmel y este es el otro. Es que el otro no lo tengo en la cabeza porque no lo he visto, pero vamos, hostia, pues búscalo, porque es importante. A mí la de Kemmel me encantó, ¿eh? Sí, 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 la de Kemmel es muy buena. Es que lo pusieron en directo y yo digo, ¿a los dos? Sí, 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 a los dos. Y a los dos, sin ninguna duda. Sí, señor, sí, señor. A Zelga, muchas gracias por el Prime de cuatro mesazos. Lo del ghosting no fue para tanto, quiero decir, creo que ha habido algún tweet que se ha malinterpretado, ¿vale? Yo no he escuchado todas las razones. Yo eso no me enteré. Lo vi después por Twitter, pero no. Sí, pero creo que. O sea, no sé quién ha sido la persona, y tampoco quiero criticarlo en exceso, pero yo he visto las dos versiones. Una, que hay una palabra que no se ha entendido bien y que ha generado más debate del que había. Pero yo creo que en ningún momento Alonso se queja de que le estén ignorando durante toda la carrera. Creo que eso no pasó. Y de hecho, creo que ha habido gente, por ejemplo, vi a Sergio, a Peneceta, que dijo haber escuchado las 15 vueltas, o sea, como un montón de vueltas, y en todo momento Alonso estuvo hablando con el ingeniero normal. Vale, así que, como no lo tengo claro. Yo es que eso no lo he visto, la verdad. O sea, he leído por Twitter una. Claro, no lo he visto, pero yo voy a apostar porque me más a Peneceta, porque sé que por lo que poco que le conozco, sé que es capaz de haberse visto las 15 vueltas solo para contrastarlo. Y me fío más de que haya sido una mala interpretación en el lenguaje. En lugar de la palabra treat, que es básicamente la clave, está en que él dice como que le están haciendo el trato fantasma y realmente quiere decir amenaza fantasma con Ocon. ¿Vale? Y hay gente que ha entendido trato fantasma como si hubieran estado ignorando. Es muy complicado, muy complejo, ¿vale? No me quiero. Sí, a lo mejor en algún momento de la carrera que él dijo tres cosas por radio y no le respondieron. Ya eso está, es. Ahí, no sé, sin tener ni idea de lo que digo, ¿eh? Pero. Eso es. No, como no sé. No voy a hablar de esto porque no lo sé. Y Javi creo que tampoco lo has escuchado. Entonces, no tenemos la información para hablar de ello. Yo no creo que este fin de semana Alpine le haya hecho. O sea, no creo que esto haya que venderlo como Alpine le ha dado la espalda este fin de semana a Fernando Alonso. Yo creo que no. ¿Vale? Pero. Yo sin escucharlo no voy a decir nada. Luego. Y. Claro, eso es. Ah, ojo, que si lo escuchamos esta semana y. No, si lo escucho y me lo parece, lo digo. Pero eso que es. Que lo he escuchado. Cogemos la semana que viene y decimos, oye, pues mira, lo hemos escuchado y sí, tal, no sé qué. Es verdad que el tono de voz de Alonso es agobiado, pero coño, porque va a 300 por hora, ¿vale? O sea, que el tono de Alonso es muy de. También es que Alonso por radio sabemos que se expresa así. Quiero decir. Sí, claro. Pero es que normal, ¿sabes? Que claro, no va en Fórmula 1, es que no va con. Claro. De paseo en bicicleta. Es normal. Entonces, cuando lo escuche yo, os doy mi opinión. Pero como no lo he escuchado. Yo lo quería buscar ayer y se me olvidó. Sí. Como no lo he escuchado, no me quiero meter en este tema. Pero yo creo que poco le puede criticar a Alonso Alpine este fin de semana. Cosas que a lo mejor el ingeniero le dijera un dato que él no quería escuchar o al revés, tal. Pero bueno. Veremos. Veremos qué pasa. Carlos, tío. Sí, lo que pasa es que te vas a encontrar muchas interpretaciones distintas, así que. No, digo la radio. Ah, claro, la radio es que, claro, es. Dice treat, pero se puede entender treat. Entonces es como. Ah, hostia, que encima, vale, que hay. Claro, que cambia significado, no está subtitulada en inglés. Entonces, cambia significado por completo. Amenaza fantasma de Ocon como trato fantasma y de si dejo pasar algo. O sea, es. A ver. Es la. La clave es esa, de la radio. Es que no me acuerdo del usuario que lo puso, y tampoco quiero criticarle. Pero a ver, dice. A ver. En este momento, en directo, el bólido, si lo que surja, descubriendo cosas. A ver, no. ¿Qué pasa? Hay una frase un poco extraña. Dice. Claro, que es la palabra que tú dices, ¿no? Pásamelo. After all this. Te lo paso. Pásamelo por mensaje directo. No, pero no es la radio escuchada. Escuchada, sí. ¿Pero transcrita o hay audio? Está transcrita, además. O sea, transcrita con audio. Transcrita con audio. Venga, pásamela. Pero claro, no sé si la que la ha traducido ha puesto. Lo que ha sido cojones, ¿no? Claro, no, a ver, pero es bastante. Se entiende. O sea, que no es una cosa. Pero es que al final dice, now I understand. Como diciendo, ahora lo entiendo. Es un poco raro, huele a piedra, ¿eh? Mira, ahí está Jean-Philippe. Ahí está Jean-Philippe. En los MD está Jean-Philippe. Ay, pero bueno. No lo he visto, ¿cómo me has pasado? ¿Me has pasado? Ah, ya está. Por MD de Twitter. Sí. Espera. Ay, Dios. A ver, Jean-Philippe. Claro, está entendido trato fantasma. Pero olvídate lo del trato. O sea. Espera. Mira el contexto, claro. Voy a ponerlo, vamos a escucharlo. O sea, no olvídate de si es street o. No, céntrate en el contexto a ver, completo. Vamos a escuchar la radio, silencio. Es curioso. Silencio todo el mundo, cállense. Silencio todo el mundo. Vamos a escucharlo. Igual,
Yo entiendo Thread. Yo entiendo Thread. Yo creo que se refiere a amenaza fantasma de que como ha estado con todo el rato rodando detrás suya, que si quieren que le deje pasar o no. Yo entiendo eso. ¿Ahora lo entiendo? Claro, ahora lo entiendo. Como que lo que quiere decir es que claro, no me estáis diciendo lo que tengo por delante porque viene por detrás Ocon, que si queréis que le deje pasar. Yo creo que si es una indirecta al equipo... A mí es que el ahora lo entiendo me parece como más, más claro, claro, ahora agresivo que todo lo que viene antes, pero... Es que, de todas maneras, claro, esto viene de audios de antes, se supone que si no le ha contestado lo que quería, no tal. Yo creo que algún error de comunicación tuvo con el ingeniero, pero no lo veo como... Como eso. Claro, yo creo que va un poco... O sea, es él enfadado porque cree que no le están diciendo la distancia en las que tiene de delante para que cuando llegue Ocon a lo mejor le pueda dejar pasar o tal. Yo creo que es como porque que... la gente que es lo que interpretaba, que decía... O sea, ¿tú has dicho que dicen... Claro, que estrato fantasma como que llevaban antes que Alonso pedía información y no le contestaban. Pero eso yo he visto a gente desmentir. Entonces, claro, hay gente que ha entendido que Alpine, que el ingeniero le estaba ignorando por radio. Que él preguntaba cosas y no le contestaban. Pero yo eso he leído que es mentira. Pero como no lo sé ni me he visto las 15 vueltas anteriores... Ya, no, yo tampoco. ¿Vale? No quiero tampoco tal. Yo aquí lo que interpreto es un Alonso enfadado porque cree... Que Alpine está buscando que Ocon se acerque a él para dejarle pasar. Es lo que entiendo. Es lo que entiendo. Y... vale, vale, no, pero eso es... Sí, sí, no, o sea, yo lo entiendo así. Claro, eso yo es... Yo realmente, el tema de pronunciación... Aunque tengáis razón en el chat lo que estáis poniendo, yo creo que en una radio, además que Fernando... Habla inglés españolizado, se podría decir. O sea, yo no me fiaré tampoco mucho de las pronunciaciones. No, pero el que dice... Que el va, que... va en el coche, sí. Que no sé. A sé, ver, no sé. Yo creo que se entiende como... Claro, que yo me ha sorprendido más el ahora lo entiendo más que todo. O sea, para mí es un error subtitular esto como trato fantasma. Para mí es la amenaza fantasma, como Star Wars. Yo es lo que interpreto, ¿eh? Y lo interpreto más así. Y no creo que Alonso quiera decir que me está... No, pero Fernando... No sé. Pero bueno, no sé. No he visto el programa de Víctor, así que no sé si lo comento bien. Da igual, a mí, como digo, me sorprende que lo hace casi mal lo del... Sí. O sea, pero bueno, el ahora lo entiendo es como una puya, en plan... Ah, vale, ya me estoy enterando de lo que pasa aquí, ¿no? Que es como... Da igual sí. Lo que venga antes, como que... Él considera como la están medio liando. Claro, yo creo que es eso, y piensa... Y ojo que es normal y vamos a ver fantasmas en el... En la mente de Alonso, estas carreras. Es lógico, quiero decir... Has anunciado que te vas del equipo y sabes que... vas a perder poder en el equipo, está claro. Pero yo creo que aquí va un poco más por eso que porque le estuviera ignorando o no le diera exactamente el dato que quisiera o tal. No lo sé. Como no lo sé, vamos a cambiar el tema. Porque aparte pasan otras cosas. Quería hablar también un poco... ¿Pasan otras cosas? Sí, no, es que quería hablar de Albon, tío. O sea, me parece uno de los hombres de la carrera. Mi hombre Alex Albon. Aunque a ti te la pela Alex Albon. ¿Te has quedado congelado, Javier? Ah. No, estaba escuchando la radio otra vez. Que es que yo no lo veo tan claro como la gente. O sea, me refiero que yo no sé decirte si es una palabra o otra, que no veo tan clara la pronunciación. O sea, creía haber escuchado claramente más la... Pero bueno, da igual. Yo me he visto todas las radios y confirmo que la ignoraban. No sé, yo no me las he visto, entonces no, tampoco puedo dar mi opinión en base a la vuestra. Bueno, igual. Tal. Así que vamos a cambiar de tema. Porque esto no hay manera de demostrarlo empíricamente, así que claro. Da igual. Vamos a hablar de Alex Albon, porque para mí, y que no se enfaden mis mexicanos, de verdad que no lo digo con segundas. Ya sé pero, por dónde vas. No, pero menudo piloto se perdió Red Bull subiéndolo tan rápido, lo que puso en Twitter. Y no es, o sea, que ahora mismo, joder, para Red Bull, Checo Pérez es una bendición, vaya, un tío que al final normalmente te acaba de estar de Verstappen y encima no le hace ni el más mínimo de daño. Sí, pero yo tengo una cosa, con el Red Bull que pilotó Albon... Igual Pérez no estaría haciendo nada diferente. Es que, claro, ahora estamos viendo un Red Bull que está peleando por el Mundial. Que va a estar siempre mínimo top 4 mínimo, ¿no? No sé, yo no lo veo ahí tan... Está. O el propio Gasly, que lleva un coche también que... Sí, tampoco era tan bueno respecto al de, bueno, al de claro. Pérez. Sí, yo creo que tiene mérito de... El inicio de año sí que Checo lo hizo muy bien, ¿eh? Yo eso no. Pero sí, eso ahora, el nivel de ayer... Sí. No, a mí no me es... preocupa, la verdad. No mola. Pero bueno... No sé, yo a mí Albon es un piloto que me ha gustado siempre mucho. Siempre he creído que está bastante valorado. Sabíamos que Albon iba a hacerlo genial en Williams. Y de hecho, alguien lo dijo un poco. Y mira, ahora sí podemos incluir un poquito el tema del racismo. Entenderme de dónde voy. Creo que si Albon fuera completamente pálido y hubiera nacido en Bristol, tenía más ofertas, ¿eh?
¿Tú crees? Yo es que creo que Albon, si fuera británico, se le habría valorado mejor. Albon tiene buen marketing, yo creo, ¿no? No, tiene buen marketing, ojo, yo no digo que, tenga mal. Pero si fuera inglés de pura cepa, digamos, no sé, ya, por qué creo que sería más valorado. Ya, sí. O sea, que ojo, para mí no es tan brillante como Lando Norris, por ejemplo, como Russell. Tampoco quiero decir esto. Dale un poco de tiempo, Pero creo que Alex Albon es mejor de lo que todos pensamos, ¿vale? No, es que pon tú a Norris en su primer año al lado de Verstappen. Sí. Sí, sí, o sea, es que, claro, igual le jode la carrera. En un equipo que está claramente diseñado alrededor de Verstappen. Es que no es fácil eso, ¿eh? Y el propio Gasly también sufrió lo mismo. Pero yo sí que creo que, y esto lo he dicho siempre, creo que la situación de Gasly y la de Albon no era la misma. Y yo creo que Albon sí podría haber triunfado como piloto de Red Bull. Sí, yo creo que... O sea, triunfado me refiero, no ganarle a Verstappen, pero creo que podría haber hecho el papel que está haciendo Checo hoy. Sí. Eso sí que lo creo. Si lo hubieran subido más tarde, quizá, quién sabe, ¿no? Y de hecho yo creo que... Es que ahora mismo no lo sé, y esto perdón, no lo sé, no lo he confirmado. Pero creo que en este momento Red Bull ya ha perdido la opción sobre Alex Albon, con la renovación de Williams. Creo que ahora mismo es piloto de Williams. ¿Ya no tiene Red Bull en el casco? Es que no lo sé. No, puede que este año sí, pero a partir del año que viene no. ¿Sabes? Porque este año estaba como cedido en Williams, pero para el 23 y el 24, que creo que le renovaron, es ya piloto de Williams. De todos modos, yo creo que casi que mejor se desvincule porque... Sí, no, para Albon es mejor. No tiene nada que hacer en Red Bull, realmente. Entiendo que da miedo desvincularse porque sabes que es un equipo grande, pero si te paras a pensarlo dos veces, dices, vale, Yuri. Sí. A ver, es verdad que Checo se retirará en algún momento, pero no vas a estar esperando a que eso ocurra, ¿no? No sé. Claro, claro. No, y bueno, a lo mejor un día se calienta Helmut Marko y despide a Checo. ¿Algún día? ¿Helmut Marko algún día se calienta? Bueno, mira, vamos a hablar de esto ya. Vamos a hablar de esto ya. Ninguno. Helmut Marko es control, el autocontrol en persona. Helmut Marko es un tarao. Es un tarao de categoría. O sea, es que creo cada fin de semana suelta una. Es que es increíble. Creo que tú leíste las declaraciones exactas, ¿no? Lo que dijo de. Yo leí un tuit. Ah. En el cual decía, si lo quieres poner en pantalla, casi que mejor. Creo que decía como que como era. Sudamericano. Es que no me acuerdo. Creo que dijo sudamericano. No, sudamericano era o. Voy a buscarlo. Como que es normal que tuviese altibajos. Y yo, ¿pero este tío de qué va? Es que. A ver, yo creo que lo de Helmut Marko quiero decir. Una vez hacer la broma con el tequila está bien. Claro, otra vez decir. No, bueno, él está acostumbrado a la violencia total, es de México. Venga, pero es que empieza a ser constante que Helmut Marko achaque la nacionalidad de Checo Pérez a su rendimiento. O sea, quiero decir, creo que una de estas puedes interpretarlas como broma, como... Una vez. Claro, como una broma de... Lo del tequila queda gracioso. Pero chico, que es que cada vez que Checo Pérez no hace una buena carrera, está soltando una putísima gilipollez. No, es que mucho racismo, pero el que tiene racista es ese ahí, ¿eh? O sea, no, claro. Es que quiero decir, es que decir que todos los sudamericanos son. Es que me gustaría leer las declaraciones exactas. Para es que, no claro, o sea, Red Bull. Un momento, lo tengo el vídeo. ¿El vídeo? Sí. Es de la Sky, igual no vamos a la documentación cárcel, pero... e información y rigurosidad. Aquí vamos a escucharlo, vale, quiero escucharlo y ahora dar mi opinión. Schon so ein bisschen über Sergio Perez gesprochen vor der Sommerpause, da waren sie gar nicht happy mit seiner Leistung. No está en inglés, así que me voy a fiar de que está bien subtitulado, ¿vale? Gesagt, dass sie mit ihm nochmal sprechen werden, hat das Gespräch stattgefunden und hat. Pero esto, un momento. ¿Esto es de Bélgica? ¿Esto es de Bélgica? Ahora. Hat gefruchtet gestern noch nicht, aber im Mittelsektor noch deutlich hinten. Sí, sí. ¿Vale? 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 ¿Por ahora va bien? ¿Vale?
Para esto es antes de la clasificación, supongo. Vale, ¿cuál fue su análisis? A ver. Creo que se viene. Me pone el último bloque, ¿eh? Als Südamerikaner hat er generell ein bisschen Auf und Abs, aber es war auch in der Abstimmung, dass er etwas eigene Wege gegangen ist. Es que no hay por dónde cogerlo. No me lo puedo creer. Perdona, recuérdame, lo de Yuri Vips fue con Red Bull, ¿sí, no? Sí. O sea, es totalmente innecesario. Primero, que es muchos. Que me parece increíble. Es que primero, claro, muchos mexicanos están enfadados y con razón, porque esto es importante. Aunque se lo confundimos, ni siquiera México es Sudamérica. Esto es lo primero. Es que encima es verdad. Claro, es lo más grave, correcto. Aquí en España a veces mezclamos y ya está. Claro. Que encima no es ni Sudamérica, que sería Centroamérica o Norteamérica, no sé, tampoco nos va a poner a discutir, ¿no? ¿Dónde tiramos las líneas? Pero de nuevo Sudamérica no es. Vale, pero, ¿no? ¿Es tan innecesario? ¿Tan innecesario? Es racista, tío. O sea, quiero decir, es que yo soy ahora mismo Checo Pérez y te juro, tío, que salgo. Y si me preguntan, ¿qué opinas de las declaraciones de Helmut Marko? Digo, bueno, es que ya sabemos que los austriacos son muy del saludar con el brazo levantado. O te lo juro que salgo y digo eso. A tomar por culo. Y me voy del equipo como un señor. Me voy por la puerta porque me echan automáticamente. Pero salgo y digo, bueno, ya sabemos cómo son los austriacos, ¿no? Mucho de decir gilipolleces y saludar con el brazo levantado. Y ya está, porque puestos a decir tonterías, pues las sueltas con la nacionalidad, tío. Pero es que te das cuenta la tontería de Yuri Vips jugando al Call of Duty, no sé qué estaba jugando. Es que esto es mucho más grave. Y después aparece esto que es mucho peor. Claro, ¿qué pasa? Que Helmut Marko es la mano derecha del dueño de obviamente. Y da igual la barbaridad que suelte, porque da igual. Y porque también vivimos en un mundo. Me parece un insulto, de verdad. Me parece un insulto. Porque me acuerdo del puto comunicado ese que pusieron en cuando la Fórmula. ¿Te acuerdas de la Fórmula 2 poniendo los comunicados de Yuri Vips? Sí, todo el mundo poniendo. Es que me acuerdo ahora y digo, y aquí se la pega todo el mundo. Como es alto cargo de un equipo, aquí nadie. Todo el mundo mirando para un lado. Pero es que no tiene sentido, tío. Es que es. Ya sabemos que los sudamericanos tienen altibajos, pero tú eres tonto. Pero tú eres tonto. No tiene ningún sentido. O sea, de verdad es. Tan. Y yo paso de justificarlo con es un señor mayor, es que me la pela. Si eres un señor mayor y ya no sabes las tonterías que dices, alguien te tiene que apartar, tío. Alguien de Red Bull tiene que coger y decir, ok, ya esta persona un día nos va a hacer un daño a la imagen de Márquez, si no se lo está haciendo ya, que va a ser irreversible, vamos a apartarle. Claro, esto es un circo, una vez más queda demostrado. O sea, según quién hace qué, pues se monta un circo o no. Porque aquí esto creo que no ha pasado nada, ¿no? En Twitter ha sido el que ha puesto esto. Están los mexicanos muy enfadados, obviamente. Sí, claro, y la gente, el pueblo ya no, pero me refiero. ¿Dónde está la Fórmula 1 poniendo un comunicado? ¿Dónde está Red Bull poniendo un comunicado? Lo que hizo Red Bull para solucionar la polémica es con la celebración de la victoria del doblete, ponerse gorros mexicanos. Claro, claro, vaya forma de arreglarlo, ¿eh? Se pone Checo Pérez un gorro de México. No. Ya me queda clarísimo que no es racista. Se ha puesto un gorro de México, ¿eh? Claro, ha puesto un gorro que pone México. Se ha puesto. Y se ha puesto Horner también. Un circo, lo de siempre. Y Helmut Marko, ¿por qué no se ha puesto Helmut Marko? También te digo que no estaba en la celebración. O sea, quiero decir, creo, lo digo sinceramente, creo que Helmut Marko es una persona que hace daño a la imagen de Red Bull. Yo no niego la importancia que haya tenido en esta estructura ni nada, pero. Como es un alto cargo, pues pasan de lo que dice. O no le dan importancia, pero efectivamente. Es mala imagen para el equipo Red Bull. Lo que pasa es que creo que no hay quien tiene cojones de decirle, ¿tú qué haces diciendo esto? ¿Subnormal? Es que nadie le puede decir eso porque parece que tiene como. No, ¿sabes quién puede decirlo? Y no estoy diciendo que tenga que hacerlo. Horner. Que se me entienda, no. Hamilton. Verstappen. Hamilton, por ejemplo. No, lo digo en serio. Hamilton. O sea, quiero decir, alguien de fuera de Red Bull y con peso y decir, oye, estas declaraciones son vergonzosas, la gente latinoamericana es igual de trabajadora que la gente de. O sea. Cualquier cosa así. Y quedaría de puta madre. No estoy diciendo que tenga que hacer, no voy a criticarle por no hacerlo. Pero sabiendo que es de los mayores activistas. No, por supuesto que no. Pero que ganaría mucho. Sí, pero tú me estás diciendo que quién puede hacerlo, ¿no? Claro, eso es. ¿Quién tiene la autoridad para hacer eso? Eso es. ¿Quién podría coger y dar un golpe y que realmente Red Bull se tuviera que plantear qué hacer con tal? Incluso la propia Fórmula 1 podría sacar un comunicado y decir: estas declaraciones son inaceptables. Y respetamos a todos los pilotos según su nacionalidad. Porque una cosa es hacer un tópico
gracioso o cómico. Pero el tequila una vez estaría gracioso. Claro, el tequila una vez puede ser gracioso, ¿no? Venga, como si es ruso y dices que ha bebido vodka. Venga, jaja. Pero es que esto estás achacando directamente. Estás llamando a vagos. Con frecuencia, además. Claro. Con frecuencia. O sea, es que es reincidente en esto. Es reincidente. O sea, yo creo que Helmut Marko no va a viajar al Gran Premio de México, lo digo en serio. Porque va a tener miedo de que le disparen, claro, porque según él también en México es... O sea, que... Claro. Es verdad, es verdad. Es como cuando estuvieron en Arabia, ¿no? Que dijeron lo de... Que dijo, no, Pérez está acostumbrado ya, ¿no? A que haya bombas. ¿No? Dijo eso. Claro, claro, sí, que bueno. Que... Cuando hay bombas en el estadio, bueno, Checo Pérez es de México. Claro, todo el día estaba también huyendo entre bombas. Y, claro. Y, en fin. Es increíble, tío, lo de este tipo. Yo de verdad que me joder, no soy ni mexicano, pero tío, me resulta ofensivo. No, me resulta un insulto a todo, vamos, a todo. O sea, yo, vamos, sí, insisto. Y más sabiendo cómo se ha comportado la Fórmula 1 y los diferentes medios y equipos con cosas mucho menores hace 2-3 meses. Es que yo creo que cualquiera está de acuerdo en que esto es más grave que la N-palabra. Mucho más. O sea, la N-palabra por encima en el contexto en el que se dijo la N-palabra, que era jugando un Call of Duty. Ahí está. Coño. Ahí está. Y esto es un tipo achacando un rendimiento sin ningún tipo de tal, solo por... No, no sé. No sé. Es muy ofensivo. O sea, sinceramente, dudar de la profesionalidad de alguien por su nacionalidad es una cosa... No sé. O sea, quiero decir, Juan Pablo Montoya puede salir ahora a decir, ¿tú quién coño eres? Viejo. Sí, Juan Pablo Montoya, por ejemplo. Se me ocurre, ¿sabes? Que además ese sí, sí. Además, Juan Pablo sí es sudamericano, que es de Colombia, ¿sabes? Claro. Entonces, él sí podría... Claro, claro. No, totalmente. Es el perfil que sí que veo que podría salir y decir, ¿tú eres normal o qué? Esto es tonto, ¿qué te pasa? Exacto. Ya está. Pero literalmente así, ¿eh? Comunicado oficial, Juan Pablo Montoya. Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Comunicado oficial, tú eres tonto, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. Comillas. No. Y coma, puto viejo. Puto viejo. Un saludo, Juan Pablo Montoya. Tiene más años que un bosque. Claro. Ya está. Un saludo, Juan Pablo Montoya. Sí, un saludo. Sí, sí. Pero bueno. No, claro, es que alguien duda de que si Helmut Marko hubiera dicho... Sobre, o sea, Hamilton. Con el accidente de Hamilton se hubiera dicho, bueno, ya sabemos que los negros son de liarla de vez en cuando. ¿Alguien duda de que este tío estaba fuera de la Fórmula 1? Bueno, está buenísima. O sea, pero así de claro lo digo. Si sale Helmut Marko y dice, bueno, ya sabemos que en fin, que es negro. O sea, total, ¿qué te vas a esperar, no? Entonces, o sea, si hace eso, ¿alguien duda de que está fuera? Sí, así es. Esto es discriminatorio por parte de todo. Es que es una discriminación detrás de otra. Claro. Sí. Ahora, según. No solo está siendo él racista, sino que parece que también, según quién hace qué y se lo dice a quién. Claro. La reacción en el mundo de la Fórmula 1 es una u otra. We race as one. Sí, no, claro. Claro que sí, coño. Claro que sí. Y ojo, claro que sí. Claro que los negros es una raza más oprimida y probablemente la más oprimida, ¿no? Si no vas a hablar de historia de la humanidad. Pero. A la gente de Sudamérica diciendo que no son capaces de mantener un nivel constante en el tiempo. Claro. Ok, vale. ¿Cómo? O sea, es que. Ok. Es que no es un prejuicio gracioso, no es los andaluces son muy graciosos, que no hace daño a nadie. Decir, ah, los andaluces, qué graciosos son, no hace daño a nadie, puede molestar más o menos el tópico, pero no hace daño a nadie. Aquí está diciendo directamente que son unos vagos. o que no son profesionales, ¿sabes? O sea... No, ya no, es peor aún, es que es como que no son capaces de mantener un nivel estable. Claro, es lo que está diciendo. Claro, es como... no, ni siquiera está diciendo es un vago. Es como que, no, es que como es sudamericano, pues no tiene, no sabe hacer, no es capaz de ser, digamos, regular, ¿no? Ahí está. Es... no sé. No, a ver, es que técnicamente Helmut Marko no es el portavoz de Red Bull, menos mal. Es el asesor... Que se calle de una puta el asesor del programa de jóvenes pilotos, pero claro. Que le gusta más hablar que a ti, macho. No, claro, es que es un tío que no se calla. O sea, no se vendría. O sea, aquí no se calla. Es que entra aquí en el bólido y esto sería un cachondeo, vamos. No sé. A mí, personalmente, creo que la propia Fórmula 1 se marcaría un tanto si saca un comunicado diciendo condenamos estas declaraciones. Lo que pasa tanto es que casi obligatorio. Es que yo creo que debería haberlo hecho. ¿Qué pasa? Que no hay huevos. No hay huevos de hacer eso. No. Claro. Hay huevos de hacerlo con un piloto de Fórmula 2, pero no con... Claro. Exacto. Un chavalín de Estonia. Hoy soy yo el que está más cabreado, fíjate. No, es el cabreado. ¿Te cabreas? Estás cabreado, pero yo estoy más cabreado que tú hoy. Fíjate lo que te digo. Ya, Arias, no te preocupes. Las hemos visto ahora de Helmut Marko. La vas a poder ver en diferido en Fórmula 2. En este bolido. Buena forma de hilarlo. Buena forma de hilarlo, sí, señor. Porque pasa a veces que llegas tarde al podcast. Y bueno, claro, y como somos españoles, pues no siempre nos acordamos de subir el bolido. No somos capaces de mantener la estabilidad, claro, ¿no? Porque hablamos este idioma, entonces. Claro. Ahí me cuesta muchas veces subir los bolidos siempre, ¿no? Pero este en concreto sí que vamos a subir. Mandarlo a Helmut Marko y que nos haga así un poco de. A pesar de mi españolidad, ¿no? Y de hecho, seguro que tengo algún antepasado latinoamericano. Intentaremos que no me acepte. lo conseguiremos. Lo acepta fácil, tío.
No van a hacerlo porque no es en contra de la comunidad inglesa. Ya, bueno, ni decir la N palabra. Bueno, sí, tienen que tener la N palabra, eso ofende solo a ellos. Ya, vale. En fin, no sé. Yo creo que sería muy sencillo para la Fórmula 1 quedar muy bien en este momento. No lo van a hacer. Es muy fácil, sí, sí. No lo van a hacer. Y además no. Que se ganarían el aplauso de todo el mundo. Pero bueno, también es verdad que siempre va a salir el comentario de ¿y en Arabia Saudí qué? Y va a tener razón y... Aunque pero, siempre creo que será mejor hacer algo bien que no hacer nada bien, ¿sabes? Claro, es que lo que no puedes es coger de excusa. Aunque haya incongruencias, que antes claro. Has hecho algo mal, pues no, tío. O sea, claro. Aunque haya incongruencias, está. Es como lo de cuando sanciona, ¿no? Pero es que aquella no fue sanción. Ya, a ver. Ya. Tienes que hacerlo bien. En algún momento tienes que empezar a hacerlo claro, bien. Aunque sea, por accidente, ¿no? Y ya que sobre todo te importa el racismo para el marketing, coño, pues esto es claramente un movimiento de antirracismo en marketing. Ya está. No sé. O la propia Red Bull cogiendo y condenando las palabras de Helmut Marko también lo haría bastante bien. Pero, bueno, en fin. Eso no va a pasar. Yo creo que eso es lo menos probable que pase. ¿No? Sí. Red sí, Bull sí, sí. Metiéndole un palazo a Helmut Marko. Yo es que no lo sí. Veo ni en ningún... Es la última vez. O sea, yo creo que no. Que no va. O sea, la última. No, que no va a ser la última vez. Vaya, que va a seguir diciendo gilipolleces. Va a seguir diciendo gilipolleces, sí, sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Y cuanto más viejo, porque más tonto. Esto dice una burrada cada semana. Nos reímos en un bólidos. La gente se lo olvida. Y vuelve a hacer claro. Otra burrada. Y nos volvemos a reír en el bólidos. Y así, bueno, nos reímos, tú sabes, tú me entiendes. Y así es como que no para, ¿no? Claro. Si para nosotros como en el bolívar, perfecto, nos da contenido. Sí, no, contenido, Helmut, gracias por el contenido. Helmut, gracias por ser tan... Es un subnormal, pero gracias por ser contenido. Gracias por ser tan tonto, ¿no? Y gracias por ser tan tonto. Claro, comunicado, claro. Juan Pablo Montoya, gracias por ser tan tonto. Que puestos a hablar de prejuicios, es que no hay un austriaco normal, ¿eh? O sea, aparte del pana del bigote que la lió gorda, aparte de ese, ¿te acuerdas el pibe que se tiró desde la estratosfera? Para el bigote que la lió gorda. Sí. ¿Perdón? ¿Quién? El pibe que se tiró de la estratosfera de Red Bull, precisamente. Es verdad, ese pibe era austriaco también. O sea, no hay un austriaco que esté bien de la cabeza. O sea, austriacos. Sí, fúmense este prejuicio. No hay ningún austriaco que esté bien de la cabeza. Ninguno. Austriacos, nos gustáis. Nos gustáis mucho. Ah, claro. Austriaco. Pero es verdad, ¿eh? O sea, se tiró el tío de la estratosfera. Y luego también vi. Hostia, y el que es. Bueno, nada, no vamos a entrar en cosas desagradables. Pero uno de los peores asesinos de la historia también es austriaco, aparte de Hitler. O sea. Oh, tío, sé que no, están plantados por el top 5, ¿no? No, es que hay uno de disparates absolutos. Que. No vamos a entrar en este tal, por no alargar la broma, pero que. De verdad, los prejuicios, por favor, meteoslo por el culo. Todos, ¿vale? Los que nos estáis viendo, dijimos Marko. Sí, no, el señor del bigote, sí, justamente nada. Si vais a ser gilipollas, pues por favor, sedlo en silencio, ¿no? O con un micro lejos, rollo, sedlo en privado. Sí, sí, no. Si ser gilipollas en privado, Helmut Marko va a seguir igual, por desgracia. Ya, eso es la pela. Por supuesto. Se la pela. Hasta que no la parte Red Bull, pues. Bueno. Y eso no va a pasar en el corto plazo, ¿eh? Eso es, no va a pasar. Pero bueno, lo que sí va a pasar en corto plazo es un gran premio en Holanda. ¡Wow! Joder, qué espectacular manera de hilarlo, ¿eh? Sí. Holanda. Holanda que también. Imagino que están todos fumados de porro, ¿no? Va un poquito, ¿no? Contentito, imagino, yo creo. En sí. Holanda, entre. O sea, Verstappen, digo que está todo el día tanta, fumando porros. Y acostándose entre tanta como venga la naranja. Entre tanta venga la naranja, claro. Yo creo que ahí se meten de todo, tío. Yo creo que porros y acostarse con mujeres por dinero. ¿No? Es lo que imagino que hace un holandés un día a día. Claro. O sea, imagino que si Verstappen no rinde bien, Helmut Marko saldrá. Claro, Helmut Marko saldrá y dirá, exacto. Bueno. Como es holandés, pues venía fumadísimo de porro. Claro. Ha consumido muchísima droga el porro. Y aparte está acostándose con una mujer ahora mismo por dinero. Entonces no ha podido venir a hablar con vosotros. Deseando escuchar al abuelo de Marko. Este fin de semana. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que esto va a pasar, vaya. Sí, me está metiendo haciendo. Sí, sí, sí. No me... Lo que aún no ha pasado, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que Verstappen y Checo hayan tenido algún mínimo incidente o entre ellos, ya. Roce algo, no, ¿tú no, te imaginas no. El día que eso ocurra? Bueno, aquí en esta carrera le metió una cerradita y Checo Pérez en una curva, pero ya ves tú. Que no. Pero vamos. Sí, pero sí. Yo me refiero a algo un poquito más larguito, ¿no? De mantenerle unas cuantas vueltas, de estar ahí tocando los huevos. Tal. Aún no hemos escuchado, o sea, no hemos visto esa situación para que Marko se cague en su puta vida 40 veces, sí. ¿No? Estaría gracioso. Sería para verlo. Pero bueno, ahora en serio, Zandvoort este fin de semana, ¿vale? Holandita. Noticia importante que he visto, ¿vale? Hace un rato. ¿O Países Bajos? ¿Cómo? Cuidado. Para mí es Holanda. Yo también siempre digo Holanda, ¿eh? Vale. O sea, que decir, tampoco me merece más respeto ese país. No, o sea, a ver. Firmado Helmut Marko. No, es que yo esto, no sé si lo he comentado alguna vez en directo. Quiero decir, no odio ningún país, ¿vale? Todo lo que voy a decir ahora viene con carga cómica, que nadie se lo tome totalmente en serio. Pero, aunque hablamos mucho de Francia, yo creo que Inglaterra y Holanda me caen peor.
Es que te lo he firmado. Lo he dicho tantas veces en directo. En plan, Francia, mucho meme. Y quiero. Y deportivamente siempre quiero ganarles sí. a ellos y quiero que ellos pierdan. Sí. Pero hablando de normal. O sea, a mí Francia. No, o sea, no tengo ningún problema con un francés. Puedo, pero. Los ingleses me caen peor por cómo se comportan, tío. Por la manera que tienen de a veces me parecen como que se creen que están por encima del resto. Como que... No los trago. Y los holandeses realmente nos tratan con una condescendencia a los españoles. Y no, es que hay parte de Europa. Y Bélgica, claro. Hay parte de Europa que nos mira y dice y se creen que ellos trabajan. Aquí trabajamos mucho. Que se creen que esta gente que... Aquí hay gente que curra muchísimo. Sí, no. Que como que nosotros no hacemos nada. O sea, la portada que hizo un diario. La portada que hizo un diario holandés cuando el COVID, es que no sé qué tal, de aquí que sacaron los españoles y los portugueses como si estuvieran todo el día fumando porros y todo. Exacto, exacto. Hostia. Holanda no queda mal a Estados Unidos y metes a nadie. No conoces nada a Holanda, Jorge. O sea, precisamente, hasta el ministro exterior de Holanda ha soltado pullas contra España. Es decir, cállate la boca. Sí, no, Holanda nos dio caña. No sé si fue hace, la boca. ¿En el 20 fue o en el 21? No me acuerdo. Sí, cállate, calvo. Sí, en el 20 creo que fue. Cállate, calvo. O sea, cállate calvo porque... No sé si será calvo, pero... Cállate calvo siempre viene bien. Dicen cosas que a veces dices, cállate, tío, no tienes ni puta idea. Es que... Pero bueno, que eso, que no me cae bien. No sé por qué está diciendo... De Europa merece la pena el Mediterráneo. O sea Italia... Sí. Portugal no, Portugal también merece la pena también. Es que la Europa buena de verdad es España, Italia... Portugal y Grecia. O sea, el resto son... Sí. Lo que hay. El resto son una puta mierda, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, no sé por qué empecé a decir que odio Holanda. No sé el contexto. No sé por qué he dicho odio Holanda. Ah, bueno, porque estamos hablando del Gran Premio de Holanda, claro. Sí, pero antes, o sea, no sé por qué he hilado directamente a... Vamos a hablar de Holanda. Odio Holanda. No, porque estaba haciendo los chistes con Helmut Marko. Sí. Vale, entonces, sí, claro, ya, perdón. Ahora ya sé lo que os iba a contar. Que van a probar en los FP1, ¿vale? Que esto me parece curioso y tengo ganas de verlo. Abrir el DRS en la peraltada. Ahí se durante la peraltada. Sí, es lo que he leído. Es que he perdido la noticia donde la he visto, perdón. Si alguien la tiene por ahí. Me parece que lo ha puesto nuestro pana Víctor. ¿Lo vas a poner en...? No, así con leerlo me vale, hombre. Es un texto. Bueno, vale. No, digo, si había una imagen o algo en plan de, yo qué sé, explicativo, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí. A ver, mi pana Víctor dice que la Fórmula 1 probará el DRS en la última curva de Zandvoort, la peraltada. Eso es. No, creo que te estás equivocando. Estás pensando tú a lo mejor en la curva 3 o 4, ¿no? En la peraltada final. No. Vale. La última. Ok. Pues sí. Eso es lo que... Eso tiene un componente de peligrosidad, ¿no? A ver. Yo creo que... Sí, yo creo que el agarre mecánico de los coches es suficiente. Pero... Confiemos en que sí. Hombre, sí. Yo creo que tampoco... A ver, igual hay un accidente horrible en FP1, pues se habrán hecho simulaciones para hacer esto. Sí, no. A ver, que si han tomado la decisión, entiendo que es que lo han hecho sus estudios. Por supuesto que estará... Eso no quita que a lo mejor pueda pasar algo si haces algo mal, o metes un volantazo un poco más brusco, ¿sabes? Ahí está, que tienes que hacer la curva muy bien y muy limpio. Claro, tienes que ser preciso, vale, bueno, son pilotos, se entiende que lo van a hacer. Y evidentemente el DRS tú lo puedes abrir después, ¿eh? O sea, nadie te obliga a abrir DRS cuando... Es verdad, cierto. Sí. Es decir, si no te atreves o crees que el coche no te va a responder bien en curva, lo puedes abrir después. Esto lo habrán hecho pensando en adelante. No creo. Son pilotos. Ya, ningún piloto lo va a hacer, evidentemente. Obviamente. Se la pela. Pero creo que puede haber accidente. Yo creo que con la zona de DRS que hay es suficiente para adelantar. Hostia, precisamente Zandvoort. Es cortita, es verdad, es cortita. Precisamente a Zandvoort, darle esos metros de la peraltada para el DRS le puede venir muy bien. No le va a venir mal, sí. No. O sea, yo creo que le va a venir bastante bien. Porque además la 1 es casi el punto de adelantamiento más clave de Zandvoort. Entonces, veremos. Ha dicho en el tweet. Sí, no, claro que lo van a probar en FP1. Claro, que no es definitivo. FP1. Pero vale. Bueno. Es que me parece bien, de hecho, eso me parece bien, que se prueben cosas en FP1 aparte de los coches. O sea, claro, no, totalmente. Que en los FP1 se puedan probar incluso track limits, rollo, vale, vamos a ver dónde se salen mal los coches, tal, o sea, no me parece mal. El problema es cambiarlos en cada sesión. Exacto, y durante. Claro. Exacto. Ahí está, ese es el problema, pero que se prueben track limits, que se prueben dónde activar el DRS y tal, me parece bien. Me parece positivo. ¿Te acuerdas cuando cambiaron los track limits en mitad de la carrera de Bahrein el año pasado? Sí, la vuelta a 40, vino bien. Es que es increíble esto, tío. Ahí está. En fin. Si no, pues está bien. Que prueben cosas, tío. Y si ven qué tal, lo meten. Si no. A mí Zandvoort me gusta mucho, independientemente de qué adelantamientos o no. Tengo ganas de verlo con estos coches. A mí me gusta. A ver, no está en mi top favorito. No vamos a decir top 10, porque si no, ya empezamos a ponernos a contar, como hacemos siempre. Y no está en mi top 10, ya lo digo. Pero me gusta. ¿En tu top 10 no? No. Otra vez la mítica de siempre, ¿no? No está en tu top 10 y empiezo a decirte circuitos. Claro. Y dices, pues es verdad, a lo mejor no. Es un clásico.
Es verdad que hay muchos circuitos, muy buenos. Es que hay muchos circuitos, tío, y muchos que son muy buenos. Muchos circuitos buenos. Pero no, pero eso es de los que a nadie le molesta. Creo que a nadie le debería molestar. No, 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 a mí me gusta, me gusta. O sea, a mi top 10, porque son 23 circuitos, coño. Bueno, 22, ¿no? Me voy a enfadar contigo. Mejor este Hungría. A ver, ninguno me llama mucho la atención, Debo decirte. Tienes que elegir. ¿Qué? Me dan un poco... No sé, tío. Es tan fácil quedar bien conmigo ahora y hacerme feliz. Dios, hazlo. Yo sé lo que tú quieres decir. ¿Qué quieres hazlo. Decir? ¡Hungría! ¡Hungría! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! Ah, pregunto por el chat también, por supuesto. ¿Cuál preferís? Sí, Tambor Hungría. A ver, sin duda, te lo juro, Son dos circuitos comparables, Que Hungría, a mí manera. Hungría no me llama mucho la atención, tío. A ti no te llama la atención la Fórmula 1 siquiera, o sea, tío, tiene más que la moto, ¿sabes? Sí, yo soy de dos ruedas, ya sabéis. A ti, tú eres de dos ruedas o de dos raquetas, ¿no? Claro, exacto. Te gusta a ti dos raquetas más con todo tu lápiz. Ay, Dios mío. No, pero en serio, no sé, de verdad. Me ha puesto en duda. Me gusta mucho Zambor. Zambor tampoco me enamora, ni mucho menos. Me gusta, pero... No, hay mucho ambientito, mucho tal, pero bueno, ahí está. Lo que sí que tengo ganas... Lo que sí tengo ganas de ver en Zambor es la propia carrera como Ferrari. Tal. Y ver Ferrari. Ferrari ganando, ¿quieres ver? Hombre, la verdad que sí. Quiero decir... A que ya da igual. Y ya hablar de lucha por el Mundial es un poco querernos engañar. Hombre, si al menos gana, pues yo qué sé. No... Ya, hombre, no. ¿Cuánto está ahora? A 98 puntos. De Leclerc, a 93. A 93 de Pérez. Pérez está segundo ahora mismo. Ah, espera, que Pérez es el segundo ahora. O sea, antes de esta carrera ya, antes de Bélgica, quiero decir. A ver, Verstappen le bastaba con ser segundo en todas las carreras. O sea, ahora tercero. Ahora vale tercero. ¿Le vale tercero ahora también? Sí, sí. Ahora le vale tercero en todas. Vaya pedazo de piedra. Bueno, pues ya está. Sí, sí. Vamos, ya estaba listo antes de Bélgica, pero bueno, más todavía. Que claro. Ahora. O sea, el mundial ahora mismo está tan poco ilusionante. Que si Verstappen abandona tres carreras seguidas, sigue con una ventaja una carrera. Sigue con entonces, ¿qué tema es ese? Entonces es como, bueno, pues... Ok. Y además tienes que contar con que Leclerc gane todas. O... Claro, que o bueno, dudo Sainz, mucho que eso ocurriese ahora. Porque ahora está... Bueno, Pérez. Que si esta Red Bull está así, Pérez pues podría ganar. El propio Carlos, que está mucho mejor que antes. Los Mercedes. Es que ya no te garantiza ganar todas las carreras, aunque Verstappen abandone. Claro. Ahí está. Ahí está. Sí, yo creo que este Mundial se va a decidir... No sé cuál es el mundial que antes se decidiría de esta década. ¿Alguno de los de Mercedes, no de Hamilton? Supongo que sí, pero a lo mejor alguno de. El de 2013 de Vettel. Igual se decidió súper pronto también. India, fue en India, eso que eran cuatro accidentes del final también, ¿no? Sí, tres o cuatro, ¿eh? Sí, sí, tres o cuatro antes. Yo creo. Me quiere sonar que el récord de ganar un mundial antes lo tiene Schumacher en los 2000. Me quiere sonar. Eso no es esta década ya. Ya, perdón, decía siglo. Sí, me he ido a todo el siglo. De esta década solo 2021, bueno, me entendéis, de estos últimos 20 años. Es que, claro, bueno, sí, de estos últimos 10 años, te he entendido. Las típicas décadas de 20 años, ¿no, gente? De verdad, es que no entendéis claro, las cosas, claro, no, las típicas. Pero, a mí me da pena, porque era un campeonato que pintaba tan bien. Sí. Bahrein, Arabia, y decíamos, ¡guau, qué campeonato se viene! No sé qué. Que podía ser A4, quizá. Que podía ser A4. Y ahora... Sí. A ver... El problema es que hay uno que se ha escapado. Es que los otros tres en realidad están cerca entre sí. No, si el subcampeonato va a estar precioso. Claro, o sea, es que se ha escapado uno. El subcampeonato va a estar tan bonito. Lo grave es que no ha habido dominio de Red Bull. Vale, en Bélgica sí ha habido dominio, pero antes de Bélgica no ha habido dominio. No. Y ya tenía una distancia que era enorme. Que era ha sido todo... por la buena conducción de Verstappen, pero también por las cagadas de Ferrari, tío. O sea, Verstappen, en un mundial en el que Ferrari no lo habría liado tanto, debería ser líder ahora mismo con 30 puntos. Exacto, exacto. No con 98. O sea, Ferrari... Si le hubiese hecho bien las cosas, este momento bueno de Red Bull lo podría aguantar un poco. Sí, eso es. Aguanta el tirón, porque sabe que vendría su momento después, ¿no? Yo creo que sería bonito apostar por quién va a ser subcampeón. Eso sí me gusta. Bueno, en este momento es complicado votar eso, ¿eh? Yo creo que Sainz puede ser subcampeón. Yo también lo creo. ¿Quieres poner el la clasificación en...? Venga, voy a buscarla. Es que como, tal y como va la tendencia del campeonato... Que a Leclerc lo veo más fuera que dentro de por todo lo que le ha pasado el año, no sé. Voy a ver si encuentro Checo, el... Y Checo Pérez, a ver, si Red Bull sigue así, yo creo que Checo Pérez. Y Mercedes, atención, ¿eh? Bueno, también es verdad que Checo Pérez lo puede tener bastante fácil. Dependerá de cómo esté Red Bull, porque yo sinceramente creo, y visto lo que se vio en Bélgica, que Carlos aguantó incluso un poquito a Checo al principio con ese cohete. O sea, si los dos coches están más o menos igual, yo creo que Carlos le podría ganar a Checo. Pero Mercedes también, espera, ¿eh? Mercedes. ¿Cómo va Mercedes en la hora? ¿Lo has puesto en pantalla? Russell está muy colocado, no, estoy en ello.
Vale. Rasé está muy bien colocado, claro. Lo que pasa es que Mercedes. A ver, dame un segundo que lo coloco. Parece que está, cuidado. Bólidos viendo. Pero tú ves a Russell que se puede meter ahí. Sabemos, tenemos ya en pantalla. Verstappen, 284 puntos. Pérez, 191. Poder podría. Yo creo que es complicado. La pelea de su campeonato es Pérez, 191. Leclerc, 186. Sainz, 171. Russell, 170. Y ya Russell Hamilton. ¿Por puntos? Sí. Está. No, Russell está en una carrera. O sea, Russell, si ganara una carrera Russell y el resto no puntuará, se pone segundo. Lo que pasa es que yo a Mercedes lo que estoy viendo es que la veo para estar por peleando, digamos, por el con el segundo equipo, pero no termino de verla ganando todavía carreras, ¿sabes? No sé, esto puede cambiar, pero claro, esto si puede sigue cambiar. Sumando mucho, ojo, Claro, pero yo me cuesta creer que Pérez, Leclerc, que adelante a esos tres, a Sainz, a Leclerc y a Pérez, ¿no? A ver, yo creo que digo, lo lógico sería Checo Pérez. Lo lógico, a ver, si Red Bull sigue así, lo lógico es Checo Pérez. Sí. Y todo lo que no sea eso sería una muy mala noticia para Checo Pérez. Pero es que yo quiero confiar en que Red Bull no va a seguir así. Ya, yo o sea, que Red Bull que va a tener momentos, ¿no? De mejor y peor. Es que esto ha sido un abuso, lo de Bélgica, tío. Sí. ¿Un subcampeonato de Russell mata a Hamilton? Yo, no, ni de coña. No. Hamilton ha tenido mala suerte este año, entre otras cosas. Ha tenido mala suerte, bueno, aquí es error suyo. Un inicio flojo, correcto, pero también mala suerte. Sí, bueno, menos esta de Bélgica, que evidentemente es error suyo. Por no estoy hablando de Bélgica, estoy hablando de Canadá. Ya, no, en general, sí, estoy de acuerdo. Al margen de su mal inicio, es verdad que estuvo flojito, O sea, decir, pero aunque Hamilton perdiera con Russell este año, no dice tampoco, nada. Quiero decir, es que Russell es muy bueno. Russell lo ha hecho muy bien y genial. Pero yo tengo muy claro quién es cada uno, ¿sabes? Sí. Yo creo que si Mercedes vuelve a tener un coche para ganar el Mundial, para mí el favorito es Hamilton, vaya. Sí, yo también lo creo. Es complicado. ¿Crees que puede haber una posibilidad de Hamilton este año? No, no la va a haber. De hecho, él ya ha dicho que quiere centrarse en el coche de 2023, vaya, mil veces. O sea, que este año el coche es una mierda. Deberíamos dejar de acostumbrarnos a que los pilotos se retiren en tren. Porque es que esto en todos los deportes se está alargando cada vez más. Lo hemos comentado una vez ya en el bolido, ¿no? Pero que sobre todo. Que sobre todo en Fórmula 1, tío. Que sobre todo en Fórmula 1, exacto. Que no es un extremo del. Okay. O sea, requiere físico, sí, pero si tiene el suficiente sacrificio para hacerlo. Y lo más importante es que te aguante el nivel de conducción, yo creo. Que no es fácil. Y Hamilton mental, no ha perdido nivel de conducción, o sea. Así que es que le pasa como a Fernando. Tú mientras estás conduciendo a este nivel, te da igual los años que tengas. Claro, ahí está. Si consigues. Si solo dependes del físico, el físico lo puedes tener. De hecho, yo te digo más. Hamilton no se retira antes que Alonso. No, yo tampoco lo creo. O sea, Hamilton. Aunque sea, pero por ese pique personal que pueden tener, incluso, te lo digo. O sea, no. No, Hamilton no va a aceptar retirarse antes que Fernando Alonso. Claro, sería como decir. Bueno, este no sé. Sigue a buen nivel. Yo creo que, aunque sea por orgullo. Yo sí que creo que si le dan un tractor, creo que hasta luego. Si el año que viene vuelve a ser mal coche en Mercedes como este, que tampoco está mal coche. No, mal coche, esto no es un mal coche. Esto es un mal coche. Ya, pero para él sí. Él ha dicho que es una mierda. Es que él vive en el mundo de Yuppie, porque es como ha estado muchos años en donde ha estado, entonces está un poco. Está desorientado el bono. Se le ha olvidado lo que es un mal coche. Siendo yo muy de Luis, está un poco desorientado el bono de Luis, Pero si le dan un tractor de verdad. Si Mercedes se meta un tortazo el año que viene, yo creo que no tolera mucho ya esas historias. Vamos a verlo. Hombre, estar así no es complicado. Tienes un coche rápido que no estaba para ganar el Mundial ahora, ok, pero estás ahí para pelear podios, si tienes suerte alguna carrera. Yo creo que Hamilton 2024 mínimo vaya. Mínimo. O sea, otros dos años de Hamilton tenemos en la parrilla. Hamilton es del 85, sí, todavía. Es que es relativamente joven, quiero decir. 37 años. La época en la que vivimos es que, como digo, los deportistas de élite están alargando. Claro, pero que además en Fórmula 1, que no es la Fórmula 1 de los 90, es que en los 90 sí que los pilotos no eran tan atletas como ahora. Es que ahora está todo muy profesionalizado. Claro, ya está. Y ya realmente marcar diferencia por físico es difícil. Lo que se te requiere es llegar a un mínimo de físico. Sí. Que en Fórmula 1 no es tan importante como en otros. Pero si lo pillas, si eres capaz de llegar a ese nivel, claro, depende de tus manos. Hago el reflejo, vas a perder, sí, todo lo que tú quieras, pero que vaya. Pero a eso me refiero, si tú eres capaz de mantener ese nivel de conducción con 40, pues. Claro, estás. Mantén el físico porque estás ahí. Ahí está. Está ahí, creo que antiguamente no hay. No, ni de coña, pero bueno, igual que. No sé cuántos años tiene, por ejemplo, en otros deportes digo ya, Cristiano Ronaldo, ¿cuántos tiene? Y es del 85 también, creo. Cristiano Ronaldo, o sea que. Claro, o sea, yo creo que hace 30 años no, los jugadores no llegaban por norma tan lejos, ¿no? Y bueno, la verdad que no sé cómo está. ¿Se fue del United al final? Creo que no. Sé que estaba el hombre deseando irse. Que creo que se ha ofrecido hasta Lecija ya, pero. Pero bueno. A Eibar, ¿no? A Eibar.
Nada, creo que quería jugar la Champions el hombre, pero bueno. Me parece que se va a fumar una Europa League. Es lo que tiene. Se va a fumar una Europa League como un campeón, ¿eh? Hoy se cierra el mercado, ¿no? Hoy, no, mañana. La verdad es que ni lo sé, tío. No estás nervioso. No estás nervioso. Estoy. Buah, no pego ojo. Estoy igual de nervioso que cuando me enteré que el Gran Premio Bélgica renovaba y que por ello Sudáfrica estaba en peligro. Es verdad, qué risa me dio eso. A ver, no hemos hablado de la renovación de Gran Premio de Bélgica. A mí, yo, a ver, contento. Yo estoy contento no y furioso. Mucho. Yo estoy contento y furioso. Pero no mucho. Sí. Exacto. Yo. Es que claro, un año es como me cago. ¿Qué me estás haciendo? ¿Me estás haciendo la cama o qué? Yo me no he estás escuchado. Haciendo la cama. Cuando se anuncia una renovación de circuito, casi nunca es por un año. Ya, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que como quería que lo íbamos a perder para el año que viene ya. Sí, sí, es sí, como sí. Que cualquier cosa me ha agarrado a la vida. Pero sé que me están haciendo la cama. Claro. Bueno, me están haciendo. Le están haciendo la cama a Bélgica. Pero es que Bélgica soy yo. O sea, Bélgica es parte de mí, ¿sabes? Entonces, como quites Bélgica, te mato. ¿Entiendes esto? He buscado Mando eso, Helmut Marko a tu casa. He buscado eso de la renovación a un año y huele a estafa, primo. O sea. Huele a piedra. Sí, sí, no. Huele a piedra. Esperemos que no. Y que aunque sea año a año se vaya renovando. Pero. Yo, mi consejo a la gente de aquí del chat, incluso a ti, Javier, y a mí, es que si queremos ver un gran premio de Bélgica de Fórmula 1, nos pillemos entradas ya para el año que viene. Yo, por si acaso, haría eso. Roger, buscando ya. Hostia, entradita en Orrus. Hostia, una entradita en Orrus ahí, nos dejamos todo lo que hemos ganado con el bólido en tal. Tenéis que echar más primes, también os digo. Bólidos en Orrus. ¿Te parece bien? Ojo, bólidos en Orrus. Orrus estaría bien. Hostia. Han hecho escapatoria. La escapatoria bien gorda ahora. Yo creo que por una mesa y no molestamos. Ya, ves, no molestamos, ¿eh? Le plantas ahí la mesa, el setup, el mores el micro. Yo creo que. El gorila también, me lo llevo. El gorila, te lo llevas. Es para un año, pero Bahrein 2036. Coño, claro, es que lo que la gente pide de verdad para ahí. Lo que y la gente. Y Qatar. Está la gente, ¿verdad? No olvidemos que Qatar está hasta 2031, ¿eh? A partir del año que viene. Hay renovaciones que son larguísimas, tío. Este año no, o sea, hay porque todos los derechos humanos solo se ha quedado el fútbol. Claro. Se ha quedado todos los derechos. Se pelean por eso, ¿no? Claro. Que son países árabes, ¿no? No son muy de respetar los derechos humanos, ¿no? Ya sabemos. No les va eso. Que eso no es un prejuicio, precisamente. eso no es un prejuicio. Helmut, amigo, aprende de lo que es una cosa y lo que es otra. Helmut, a ver si es suerte. Ojalá. Es que. Como en Red Bull, entra en el programa de mejor respeto de Red Bull, un piloto árabe, Helmut Marko desata la Tercera Guerra Mundial. O sea, coge y dice, bueno, ya sabemos que esta gente es muy explosiva, jaja, y de repente los declara. Yo creo que eso no, o sea, Helmut tiene poder de decisión, ¿no? En los fichajes que se hacen. Yo creo que no. Yo creo que ya no. O sea, quiero decir, creo que Helmut sí que puede decir, mándame a este tío fuera, pero no creo que le haga mucho caso ya a la hora de... Ya, a la hora de fichar, ¿no? Sí. Si no, es que si le haces caso estás perdido, ese tío. O sea, yo creo que si no le entras bien por el ojo a Helmut Marko, te pueden no coger. Pero... Buen chiste. Bueno, gracias, lo hemos intentado. Eso ya es suficiente para llevarte el MVP. Perdón, el MVP, no hemos hecho el MVP de este. Que alguien, si hay algún bot en el chat... Te lo has llevado. Te lo doy. El MVP. Te mando una copia del mono, ¿vale? El MVP, por favor, hagan la encuesta del programa de hoy, ya saben. Sí, Javier o yo. Te lo cedo. En fin. Julio se ha llevado los 6 meses de suscripción, ¿eh? Podría ser Julio. El MVP es Julio, correcto. O sea, esa es buena, ¿eh? Luego quiero ver, o sea, en los registros, porque claro, una cosa para los que no hacéis streams en Twitch, os lo contamos, ¿vale? Pero tú ves de vez en cuando, Javi, el Gmail, el email que te llega con los datos del stream. Sí, correcto. Rollo, has conseguido X suscripciones, está no sé qué. Tengo ganas de ver. Sí. Claro, tengo ganas de ver cómo me traduce lo de los 6 meses, porque yo creo que nunca he regalado a nadie una suscripción de 6 meses a otro. Entonces, no sé si me va a contar como 6 suscripciones o... No lo sé. No lo sé. Yo es que no sé tampoco cómo lo... No sé. Luego lo miro. Ni idea. Te lo paso por WhatsApp. Pero muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y todos los que tenéis Prime y no lo estáis dejando aquí, pues bueno. Ya sabéis que tenéis altibajos en vuestra carrera. Normal, ¿no? Somos hispanohablantes al final. Claro, ¿no? Sois hispanohablantes y bueno, pues es lo que tenéis, ¿no? Claro. Tenéis altibajos a la hora de acordaros de echar el Prime al canal, ¿no? En fin. Pero bueno, si el altibajo coincide con que me lo pasas a mí el Prime, pues en ese caso. En fin, eso es. Vamos a ir cerrando. No se nos ha olvidado. La porra de Zambo. Sí, la porra. Es verdad. Hostia, pues sí, se me olvidaba a mí eso. A mí no, cabrón. ¿En serio? Sí, no se me olvidaba. Para una cosa de la que te tienes que acordar, Javier. No, si soy yo el que siempre digo la porra, que se te olvida. Sí. Y tú dices, coño, es verdad. Sí. Habría que repasarlo. ¿No han hecho la encuesta del mejor? No la he hecho. ¿Quieres que la haga? Ah, ¿tú puedes?
Soy mod, ¿no? ¿Eres mod? No lo sé, míralo. ¿Qué? No sabes ni si soy mod. Esto es una vergüenza, gente. Esto es una vergüenza. Puede ser. Esto es una vergüenza. Bueno, pues pon ahí la encuesta del MVP mientras pensamos en... En realidad es que nunca actúo como moderador, si te soy sincero. Oye, ¿cuántas carreras lleva seguidas Sainz quedando por delante de Leclerc? Porque esto puede ser un tema, ¿eh? No tengo ni idea. Pero igual 5 o 6 carreras seguidas lleva recortándole puntos, ¿eh? Le voy a mentir. No, no, lleva unas cuantas, eso sin duda. Si a lo mejor alguien tiene el dato por ahí, o se lo puede inventar, por favor, alguien en el chat. Si alguien puede inventarse el dato. Cuando puedes inventarte algo, ¿para qué vas a buscarlo, verdad? Claro, claro, claro. O sea, si alguien puede decir un dato como súper chocante, que digamos todos, ¡hala! 25, ¿ves? Es mucho mejor así. Claro, mucho mejor. 25 carreras seguidas lleva, guau. ¿Qué dices? Es mucho mejor. Madre mía. Va 7-6 a favor de Sainz. Mira, ha remontado ya Sainz. Lleva 7-6, hostia. Fíjate. 7-6. Leí que desde Miami. No, desde Miami, puede ser. Dos seguidas solo. Desde Austria, el último DNF de Sainz. Creo que yo leí lo de sin contar DNFs, ¿no? Creo que era. Ah, claro. Porque vale, como en Austria tuvo abandono por fallo mecánico. Claro, claro, claro. 127 carreras, 27. Desde Miami sin contar DNF, vale, ok. Miami me lo confirmó, ¿no? Vale, macho, gracias al primero que ha dicho 25. En fin. 25. Hombre, tú has pedido que inventen. Ya sí, claro, he pedido que inventen. En fin, vamos con la porra. A ver. Porra. La pole. Es circuito Ferrari. Creo que siendo revirado, con mucha carga aerodinámica. Pues, en ese caso. Mi pole va a ser para Charles Leclerc. Exacto. Ah, ¿en serio? En serio. Se da el giro. A tomar por culo, voy a confiar en Ferrari. Pues mi pole va a ser para Verstappen. O vas a ganar. Vas a acertar. Así funciona. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Vas a acertar. Yo voy a decir, voy a confiar en que aquí Leclerc despierta un poco. Y es un poco el momento de tal. También es que creo que Red Bull, de aquí a que acabe la temporada, no sé si va a ir súper a saco para cerrarlo lo antes posible o va a empezar a apostar por conservar mucho y... Nah, yo creo que Verstappen quiere cerrar esto cuanto antes. Verstappen no quiere dejar ni una puerta abierta. No, sí que Verstappen no quiere dejar una puerta abierta, tal, pero que el equipo pueda decir, vamos a conservar... Bueno, no sé. Bueno, es que vienen de estrenar el motor en la última carrera, así es que da igual. No sé, seguramente sea Verstappen. Yo creo que van a ir a full, ¿eh? Pero yo voy a decirle, Leclerc. ¿Y tu podio, Javier? Mi podio es primero Verstappen, segundo Leclerc y tercero Sainz. Bueno, doblete de Ferrari, pero no mucho. Pero no mucho. Es que yo la veo muy parecida, ¿eh? Bueno, puedes ponerla igual. Primero Verstappen, segundo Sainz, tercero Leclerc. Le doy la vuelta. Vale, no, sí, vale. ¿Y posición del otro español de España? Fernando Alonso. Vamos a ponerlo sexto. No veo yo este circuito muy para el pin, pero... Mala, mala. Pero me parece sexto. Bien, me parece bien. Sexto. Yo le voy a poner séptimo, voy a ser un poquito más negativo. Así le puse yo en Bélgica, de hecho, séptimo. Ah, mira. Oye, ¿y al de los altibajos dónde lo pones? Pues cuarto. ¿Cuarto le pones a nuestro hombre de los altibajos? Sí, Mercedes no sé por qué, sigo, no sé... Lo han metido Mercedes en el top. Claro, yo es que en mi cabeza es cuarto también Checo Pérez, porque quinto y sexto son los Mercedes. Claro. Pero hay un Mercedes. Aunque bueno, es que el Mercedes fue muy bien en Hungría, tío. Pero algo le va a pasar. Russell acaba su racha de suerte en este Gran Premio. Mi podio, gente, para. Vayan a apostar a Russell ganador, mi podio, de carrera, porque acabo de decir esto. Mi podio para Holanda es primero Verstappen, segundo Sainz, tercero Russell. Perdón, ¿Russell? Sí. Acabas de cambiar así. Sí, por ahora mismo. Verstappen, Sainz, Russell. Verstappen, Sainz, Russell. Y Leclerc y Pérez se juegan la cuarta plaza. Lo cambié. Sí, ¿pecheando con Pérez? Sí. Te veo muy agresivo, ¿eh? Bueno, vengo borracho a hacer el bólido. Eso es una cosa que. Es una cosa que últimamente me funciona, ¿no? Sí, últimamente está. Últimamente me está yendo muy bien. El contenido está quedando mucho más divertido. Claro, claro. No sé, o sea, creo que... No sé qué opina la comunidad, ¿no? Pero me pareció un movimiento arriesgado hace unos meses. Pero claro, con la cerveza española, amigos... que... Te lo recomiendo, claro, un día. Yo la mía la dejo así igual, No la cambio. Te lo recomiendo un día. Probar, la verdad, es mucho más divertido. No, ahora en serio, creo que... Joder, con lo bien que fue en Hungría Russell, que dio la sorpresa y se llevó la pole. Es que no descarto una sorpresita de Russell el sábado. ¿Y alguno de Luis? Y alguno de Luis tampoco le espero muy lejos. Pero...
No te recuerdo que en Hungría Luis tuvo el problema con el DRS, pero que la pole se la podía haber llevado él, ¿eh? Ya, ya, ya. Quién sabe, nunca lo sabremos. Pero bueno, no sé. También quiero ver cuánto afecta. Porque claro, antes de Hungría no estaba lo del porpoising, lo de tener que levantar los coches por cojones. Y ahora aquí ya sí. Igual que lo estuvo en Spa, yo creo que lo notaron tanto Ferrari como, bueno, como Mercedes. Veremos. A ver si en Hungría no sufre tanto Mercedes con eso. Vamos a ver. Ya sabéis la norma esta de que había un límite de porpoising que tienen que cumplir, que no hemos sabido cuál es, ni cuántos equipos se lo saltaron, pero bueno, en fin. Efectivamente. Es como otra norma más de las que, bueno, tenemos que hacer como que nos creemos que se está controlando, ¿no? Como el límite presupuestario. Sí, miramos para otro lado y ya está. De hecho, Binotto criticó un poco, soltó ahí como pullita de, bueno, lo que está haciendo Red Bull con el límite presupuestario, no sé yo. Mira, Binotto, ni tú poder demostrarlo, ni tampoco poder demostrar que, no, que tú no te lo vas a saltar igual. Así que... Igual ya, en Ferrari son los únicos que lo están respetando, ¿sabes? Recuerda que esta Fórmula 1... Igual en Ferrari son sería un fracaso más de estrategia de Ferrari, ¿no? Ay, en la financiera, en vamos, este caso. Vamos a sacar este alerón. ¡Uy, se nos pasa 20 céntimos! ¡Guárdalo, guárdalo, guárdalo! 20 céntimos, no 20, no 10.000 euros, no, 20, 20. Vamos a desarrollar este alerón todo gordo. ¡Ay! Quítale dos flaps, que se nos sale del presupuesto. Quítale. Esto sigue siendo Fórmula 1, no te olvides de eso. O sea, se quejan por deporte, recuérdalo. Sí. Porque me hace mucha gracia. A mí no todo se va a quejar hasta. Me hace mucha gracia pensar que en Maranello no paran de salir ideas brillantes, ¿sabes? Con piezas. Y alguien dice, no, pero. ¡Hostia! Bájale un poco de fibra de carbono, quítale 100 gramos, porque no. Que nos pasamos un euro. Que nos pasamos un euro. Y metas en Red Bull diciendo, trae, mete esto como gasto de marketing. Venga, €20.000 para adelante. 20.000 euros para adelante. No, pero que digan, esto que vale 20.000 euros más de presupuesto. Ah, gasto para marketing, vale. Mételo a marketing, como si fuera de marketing. O sea, la corruptela elevada al cubo, ¿no? Que esto se pasa a 30.000. Alerón delantero cheto. Mándale un camión de tequila a casa a Checo Pérez, que le gustará. Remitente Helmut Marko. O sea, yo, de verdad, entiendo que la Fórmula 1 tendrá manera de fiscalizar esto, ¿vale? Pero clavadísimo. Me parece tan difícil y tan sencillo para los equipos poder disimular gastos que yo no sé hasta qué punto creérmelo. Pero bueno. Ya, porque tienen tantas cosas, yo creo que ni se enteran lo que están poniendo, ¿no? Cuando vean el report dirán, ¿esto qué es? Sí. Visto. Sí. Bien. No sé. En fin. Y luego habrá equipos que ni. En Haas, por ejemplo, no creo que estén muy preocupados porque no creo que lleguen. Así que. Pobre Haas, tío. Pobre Haas, ¿eh? No hemos hablado nada de Haas este fin de semana. Desaparecido. Hombre, tampoco. Ya. Me gusta mucho. Tampoco. ¿A qué le importa Haas? ¿No? ¿A qué le importa Haas, no? Claro, pues tío, esta gente, macho. Qué bien le va. En fin. Bueno, pues. Javi, cerramos esto. Tremendo bólido, nos hemos fumado, ¿no? De los mejores, ¿eh? Si me preguntas a mí. De los mejores. Una hora 45. Muy bien. Está bien. Mira, me ha gustado tanto este bólido que lo voy a subir a Fórmula Fox. Gente, se celebra en el obelisco, gente. Se celebra. Es verdad, con la broma, llevamos dos bólidos sin tenerlos en Fórmula Fox, ¿eh? No, el AC2 sí, el que falló es el anterior y el último. Ah, vale. O sea, el AC3 y tal. Pero bueno, sí, a ver si no me falla, tío, que a veces el descargador me falla un huevo, tío. Es que yo creo que con directos tan largos también se le puede un poco la... Se le va. Pero con los destacados también me falla. A mí es que me fallan las cosas. ¿Ah, sí? No, a mí también, ¿eh? Cuando hago un destacado para descargarme después... ¿Se te baja corrupto? Hay veces que sí, veces que no. Es que eso no lo puedo entender. O sea, yo me he bajado un este para hacer un vídeo para el canal principal y de repente está corrupto, tío. Se me bloquea el editor de vídeo cuando lo pongo en cualquier editor. Exacto, a mí también. ¿Qué pasa? Ah, vale, no soy yo solo. Sí, pero no con todos, ¿eh? Con algunos solo. Sí. Pues a mí me pasa a veces, sí. Con el 4K. Tú usas este, ¿no? El 4K. Sí, el 4K, pero también cuando uso destacado lo puedes descargar de Twitch. Sí, no, igual, ese me sale corrupto también. Y también, exacto. Sí. No entiendo por qué. Vale. No sé, yo tampoco lo entiendo. De hecho, no estás solo, estamos juntos. ¿Eh? ¿Qué? Ah, que estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos en esto. Pensaba que estabas hablando con el chat, vale, perdón. No te estaba diciendo que estamos juntos, tranquilo. No. A ver, no te voy a dar ningún anillo ni nada. Por cerrar ya el bolidos. Estoy indignado, como decía al principio, porque lo de Ricciardo y Piastri creo que se decidió ayer, pero no nos lo han comunicado. Ah, sí. Pero o sea, no, técnicamente era el lunes la reunión. Ah, es verdad, correcto. Pero no se sabe. No se sabe. ¿Qué? ¿Han puesto algo? No, pero están poniendo aquí exclusiva. Que Mick Schumacher y Ferrari cierran contrato en diciembre, que se acaba ahí y se convierte en agente libre. Pues que espere sentado, ¿eh? Escucha, que voy a Maranello con las antorchas, ¿eh? No, pero que se queda como agente libre Mick Schumacher para fichar por Alpine. Ah,
vale. O sea, vale. Eso. Creo que has entendido todo lo contrario. Yo estaba entendiendo que, como, claro, como para presionar a Ferrari para que no se fuese. ¿Qué? Vale. Que la vinculación entre Mick Schumacher y la familia Ferrari finaliza en diciembre de 2020. A lo mejor es que se acaba el contrato ahí. Podría negociar ahora. Ahora mismo podría negociar con Alpine de cara al año que viene, ¿no? Yo entiendo eso. ¿Pero tú ves a Mick antes que a Ricciardo en Alpine? Bueno, esto ya para otro bolido igual, ¿no? ¿O qué? Sí, para otro bolido si quieres, pero. Sí, porque si no. Yo creo que la opción barata es Mick Schumacher, pero la buena es Ricciardo. Pero en fin, ya lo hablamos otro día. Claro, exacto. Eso ya lo hablamos otro día. Sí. Veremos cómo es. Antes del jueves tienen que saberse. Ya. Que lo sepamos nosotros el jueves. Pero técnicamente esto se decidía el lunes en 10 minutos. Había un señor que decía, pum, este o este. Ya está. No creo que necesiten 3 días para eso, vaya. No lo sé. ¿O sí? El juicio por la custodia de. Bueno, pues nada, juega al bolso. De Piastri. Bueno, hacemos una raid alguien, ¿o qué? Vale, tu bólido, tu canal, tú decides. Recomiéndeme. En cuanto cerramos stream, anuncian todo. Pues muy probablemente. ¿Y sabéis qué? Como siempre. Qué manos me van a faltar para pararme toda la verga. A ver. ¿Dónde? ¿A qué le hacemos una raid? Aquí tú quieras. Es que es lo de siempre. Por las mañanas no hay mucha gente en directo, tío. Me hace mucha gracia el meme ese de manos me van a faltar para pelarme la verga. ¿Tú lo has visto? Que es un Pokémon. No. Que es un Pokémon chiquito. Un Pokémon chiquito con forma de huevo contra un Pokémon muy grande. Y le dice como el otro así, como que lo va a matar. Y coge el pequeño y le dice, manos te van a faltar para pararme toda la verga. Buenísimo ese meme, vaya. Espera, es más, lo voy a poner. Hay memes de Pokémon que son increíbles, tío. El de aquí no desayunan, ¿tú eso lo has visto? El de Pikachu así. Ah, no. Y un montón de Pokémon durmiendo. ¿No desayunan o qué? Este bebé. Es buenísimo. Vale, lo voy a poner porque es muy bueno. Y lo cerramos. Joder, en menor resolución no puede estar, me encanta. Este. Mira. Como buen meme de Pokémon. Este. Es que lo veo con delay. El Totodile. Creo que se llama Totodile, el chiquito. Togepi, ¿no? O Togepi, no sé. Totodile igual. Ah, Totodile es el cocodrilo, claro. Totodile es el. Exacto, es el uno de los iniciales de. Ahí está. Bueno, aquí está el meme, ¿vale? Bueno, está faltando para verme la frase. Me hace mucha gracia. La frase. Buenísimo. Qué puto Togepi, tío. Te lo ven muchos memes, por ahí. De... Qué bueno. No, de Pokémon hay muchísimos, tío. Muy buenos, además, ¿eh? Sí. Pero bueno. Qué bueno, tío. A ver, ¿quién está en directo? Está Neil jugando al F1 Manager. Al mejor juego de la historia. Está todo el mundo jugando al F1 Manager y teniendo cientos de viewers, ¿eh? Alguien de aquí se está equivocando de este stream y no eres tú. No soy yo. No eres tú. Soy yo. Pues nada. Pero Neil tiene. Y mucha gente. Generalmente sí. También. Sí. Se lo echamos a alguien chiquito. Hacemos feliz. Hace mucho que no hacemos a uno chiquito. Vamos a buscar uno chiquito. Venga, vamos a buscar uno chiquito. Uno chiquito. Hay uno por ahí que dicen que se llama. A ver, en directo. No, pero no siguiendo, coño. Explorar. Te vas a ir a buscar al que tiene un viewer, ¿no? Estaría bien. Buscamos al que tenga menos viewers de F1 Manager. Tiene 12.000 personas en directo el F1 Manager ahora. Tío. A ver, acaba de salir, es lógico. ¿Eh? Estamos completamente melones, ¿eh? En esta Tactics. Tactics. Lo táctico está triunfando, ¿eh? Vete al que tenga. Hace mucho que no hago una raid, tío. A alguien que tenga un viewer. Es que un viewer no lo hay en español, pero se voy a hacer a este que tiene 10 y tiene cámara. ¿Vale? Se voy a hacer a este. Vale. Esta tarde me veis. Igual esta noche me paso por el canal de Adri, de Twitch, para charlar un ratito. Ahí me podréis ver, que hablaremos un poco de la serie. Del. A lo mejor para ir al siglo. Así que nada. Mira, mando aquí, ¿vale? Le decís que venimos del bolido y que haga buenas estrategias. Y ya está, que sea feliz. Claro, exacto. Y que lo importante es ser buena persona y que no tenga altibajos. Sobre todo, insistí mucho en que no tenga altibajos durante la carrera. Exacto. Que mire la nacionalidad del piloto. Filosofía de Marco como estilo de vida. Espero que sea un tío. Espérate, voy a comprobar que el tío no es un tarao. No ¿Eres un tarao? Hombre, estaría bien. A ver. Ya, ni siquiera has entrado a verlo, ¿eh? No, ni siquiera entro. Vamos a verlo. ¿Te imaginas que eres el mayor tarao de la historia? A ver. ¿Es un tarao o no? Va con la camiseta de McLaren, todo feliz. Ahí como va Ricciardo. Sí, va con la camiseta de McLaren. Nah, tío normal. Párate. Un tío majo. ¡Gente! ¡Cuídense! Este bolio os lo podéis ver luego en Fórmula Fons. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Iniciar raid y detener transmisión.